¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. He sacado el mute por si acaso, ¿no? No hay problemas. No se escucha, no se escucha. Está todo bien. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Cancha Rival, programa de domingo. Esperen un segundo. Vamos a acomodar acá esto. Ya. Ya está. Un programa de domingo, les decía. Con el panorama ya de la décima fecha prácticamente cumplida y con los puestos de arriba que no han tenido mayores modificaciones, sigue la pelea entre Universitario y Sporting Cristal, Sporting Cristal Universitario. No parece haber un tercero en discordia, por más que Alianza siga ganando, pero como repito, mientras que la U y Cristal, o Cristal y la U, sigan invictos o casi invictos. En el caso de Cristal tiene un partido perdido, la U no tiene ninguno. Es bien difícil matemáticamente que Alianza se acerque a los dos, salvo que haya pues una cantidad de empates impresionantes en las 7 fechas, empates de estos dos equipos en las 7 fechas que restan. Pero por ahora se ven bastante firmes. No se olviden de dejar su like en el programa. No se olviden de marcar la campana. No se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho a lo largo de todo este tiempo. Tenemos ya más de 2 años aquí en el programa. Y no se olviden también que en el botón unirse está Apuesto por ti, que es un programa de pronósticos deportivos exclusivo para membresías. Así es que ya saben, suscríbanse, marquen la campana, den like. Compartan el programa y en el botón y en perdón, en el botón no, y en Twitter me pueden encontrar en la cuenta CarlosU67. Bien, les decía, Sporting Cristal hoy día logró una victoria muy tranquila, a pesar que el primer tiempo terminó 0-0, pero fue un primer tiempo engañoso porque los celestes tuvieron dos goles que realmente por nimiedades estuvieron bien anulados, pero habría que valorar que ya en el primer tiempo había marcado una diferencia, solamente que por centímetros los goles no fueron convalidados, pero creo que en general este partido en el entretiempo no le generó ningún desvelo al técnico Moreira ni a los jugadores. Se veía que en cualquier momento se iba a revertir la situación ante un Sport Huancayo que presentó una alineación, entiendo, desde la óptica del entrenador interino, que es Nifrin Bermúdez, tal vez conservadora, ¿no? Porque si uno revisa los cambios que hubo en el segundo tiempo, uno verá que. Esperen un segundo, esto falta. Ya, uno verá que los cambios verdaderamente eran todos titulares los que entraban, ¿no? Entró en 3 minutos, hizo 4 cambios el técnico Bermúdez. Entraron Yuya, Ross, el Chin Benítez y Huacha. Aunque Huacha ya no es muy titular ahora porque ese puesto se lo ha ganado Cano. Pero, en esta temporada, digo. Pero igual estos 4 jugadores en otros momentos hubieran sido protagonistas del partido. Sin embargo, aunque parezca mentira, conforme fueron llegando los cambios, iban llegando los goles del rival, las estrategias iban siendo totalmente desbaratadas, porque Cristal tiene un mayor peso individual, que creo eso es una cosa obvia, que cualquiera se daría cuenta. Este partido, y lo dijimos en el Apuesto por ti, era prácticamente imposible que se le escape a Cristal. Dijimos, gana Cristal y le va a marcar una buena cantidad de goles, ¿no? Más de 2.5. Me arrepiento, no había dicho más de 3.5, hubieran cobrado más, pero era más de 2.5. Yo no sé por qué pagaba tanto, pagaba alrededor de 2, el más de 2.5 goles, triunfo de Sporting Cristal. La verdad que fue un paseo, jugó a voluntad, a media máquina, aunque todavía hay algunas actuaciones que no por eso de haber jugado a media máquina, vamos a decir que fueron rutilantes. Por ejemplo, Grimaldo, para mi gusto, todavía sigue en deuda con la afición en el último tiempo. No es el jugador que esté estableciendo diferencias como para decir se va en cualquier momento. Creo que ha habido un estancamiento en su producción, en su desarrollo. Creo que ha tenido mejores momentos que este. Bueno, después fue cambiado.
Y sí, los que ingresaron dejan algunas sensaciones de que pueden ser mirados con atención en las próximas fechas y quizás también más allá de eso, en próximas temporadas. Nos referimos a McLaurin Castro y Otoya, que fueron los protagonistas del último gol celeste, el centro de McLaurin Castro y la definición, podría decirse, de taco de Otoya para marcar el segundo gol en su carrera dentro de Sporting Cristal. Estos son dos jugadores muy jóvenes. McLaurin Castro también ya hizo uno. Antes de eso se habían producido los goles ante fallas de la defensa, se habían producido los goles de Irven Ávila, el inacabable Irven Ávila, el gol de Ignacio, que ya lleva marcado 6 goles en el Perú, todos de cabeza, y el gol de Yotún casi cayéndose, si la pelota no entraba, igual lo hubieran tenido que cobrar penal. Una defensa de Huancayo muy floja y un arquero que da muchas ventajas. Estamos hablando de un arquero que ya tiene 42, 43 años, me parece, y hace lo que puede, porque tampoco es que haya sido pensado de esta manera lo de Huancayo a inicio de temporada, pero su golero titular Zamudio tuvo una grave lesión. Lo real es que yo creo que así los que entraron en el segundo tiempo en Huancayo hubieran iniciado como titulares, un gol más, un gol menos, creo que Cristal lo hubiera pasado por encima a este Sport Huancayo. Primero, porque está en un gran momento. Segundo, porque Huancayo está en un pésimo, en contrapartida, el momento de ellos es pésimo. Creo que las diferencias individuales son sustanciales y creo que el equipo de Moreira ya maneja algunos automatismos que se dan en la práctica con bastante facilidad durante cada encuentro. Ávila, hay que decirlo, todavía no llega a los niveles de Cauterucho, por supuesto, pero tampoco es que desentone. Por ahí hubo en el primer tiempo, en parte del segundo, algunas pifias tibias cuando el marcador todavía estaba 0-0, pero de todas maneras creo que Ávila es un jugador con oficio que le sirve como rueda de auxilio a Cristal ante la ausencia involuntaria de Cauterucho, que posiblemente podría estar dentro de un mes en las canchas. Hoy día jugaron sin lateral izquierdo, bueno, jugó Alfaro, no estuvo Pasquini, luego entró Pretel, un poco para cubrir esa zona. La verdad que no se sintió mayormente porque Huancayo, como repito, exigió muy poco al portero Solís. Huancayo, perdón, Sporting Cristal tiene, a juzgar por lo que se ve en la tabla, la primera opción para salir campeón, porque lleva un punto de ventaja sobre la U, pero es una primera opción relativa porque tienen que jugar entre ellos. Si ya se hubieran enfrentado y tuviera un punto adelante, estuviera un punto adelante, posiblemente su opción sería mucho más firme aún. ¿Tiene con qué lograr el título de la apertura? En apariencia, sí, sobre todo cuando regrese Cauterucho, como también lo tiene la U. Yo creo que el partido entre ellos es decisivo y el que salga airoso en ese encuentro posiblemente sea el campeón del Apertura. Aunque entiendo que los hinchas de otros equipos puedan considerar que no, que todavía nada está perdido, pero insisto, hay un equipo que está invicto, hay otro que ha perdido solamente un encuentro y los que están en el tercer y cuarto lugar tienen entre 4 y 3 derrotas. Y solamente quedan 7 fechas. Solamente quedan 21 puntos. Vamos, por ejemplo, en el caso de Alianza, vamos a revisar el caso de Alianza. Alianza tiene en este momento 18 unidades. Lo más que puede sumar es 39. Eso es lo más, suponiendo que gane todos los partidos que le restan, lo más que puede sumar es 39. Cristal ya tiene 25. Quiere decir que sumando 15 puntos más, quiere decir, ganando 5 partidos y perdiendo 2, igual superaría a Alianza Lima. Es difícil pensar que con el rendimiento que tiene en este momento Cristal y el rendimiento que tiene en puntos, ¿ah? En puntos, que tiene Universitario, los dos juntos se van a caer. Por eso yo sí creo que la pelea de la apertura está entre Sporting Cristal y Universitario, salvo que
en el fútbol se den una de esas cosas que a veces ocurren y son impensadas, y por ahí de repente los dos comienzan a trastabillar en lo que resta. ¿Qué tal? Se tiene que ir a Cusco para jugar contra Garcilaso. Ahí tiene, por ejemplo, un buen escollo, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en ese partido. Es un partido difícil. Aunque ante un Garcilaso que está jugando torneo internacional, que tiene que enfrentar a Lanús esta mitad de semana y que sin duda va a llegar mucho menos descansado que la escuadra celeste. El equipo de Redín, que hoy día consiguió también un empate que se le escapó el triunfo de las manos. Ganaba 2-0 al ADT de Tarma y lo terminó empatando. Universitario, por su parte, está en este momento pensando en la Copa Libertadores. El equipo sigue trabajando con total normalidad y se estima que habrán dos cambios respecto al partido anterior con LDU. Dos cambios que podrían ser significativos. Uno de ellos es la presencia de Murrugarra acompañando a Ureña. Esto es algo que no había ocurrido en lo que va del año. Ureña, como ustedes saben, es el volante ancla y va acompañado de dos interiores con generación de fútbol, como son normalmente Pérez Guedes y Canchita, o Pérez Guedes y Concha. Sin embargo, en este caso, Cachita González está out por un buen tiempo por la lesión que sufre, y Concha no ha terminado de consolidarse dentro del 11 titular. Y siendo este un partido de visita en el cual vas a enfrentar a un rival voraz que ha guardado a todo su equipo, que ha puesto suplentes para el torneo, para la fecha del torneo colombiano, entonces es posible que Bustos varíe ligeramente su planteamiento y coloque a Murrugarra, que es el suplente de Ureña, junto con Ureña y haciendo las veces de Concha o Cancha. Por lo tanto, esa sería la primera variante. Y la segunda variante sería el ingreso ya de manera titular, como ha sido en el apertura ante Alianza Atlético, el ingreso de el Tuncha Rivera, aunque no necesariamente junto a Valera, porque podría ser junto a Flores. Esa es otra de las dudas también que maneja a Bustos. Después, el resto del equipo va a ser el mismo que enfrentó a LDU. Con, bueno, Valera, dicho sea de paso, sí, Valera fue titular en el partido contra Alianza Atlético. Di Benedetto le quedan dos fechas, no, miento, ya está habilitado para jugar, y el que le quedan dos fechas por cumplir. No, miento. Benedetto le faltan dos fechas por cumplir. El que ya está habilitado es Calcaterra, que ya cumplió la única fecha de suspensión que le quedaba. Eso en cuanto a Universitario. Por lo tanto, ya saben entonces que el Tunche Rivera y Murrugarra son las alternativas que maneja Bustos para el duelo en Colombia. Y aquí les vamos a presentar un dato curioso. Ustedes están viendo aquí a este chico, que posiblemente nunca antes lo han visto. Su nombre es Brian Córdoba. Tiene 17 años, es categoría 2006, tiene 1,87 m de estatura. Es zaguero central zurdo. Pertenece a la reserva del la César Vallejo, que dirige Marco Flores. No sabía que Marco Flores estaba trabajando en ex arquero, ustedes lo recordarán. Marco Flores es el director técnico de la reserva de Vallejo. Bueno, ha ido para pasar una prueba de 20 días en el Inter de Porto Alegre. Ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, esto se ha dado por una recomendación de Paolo Guerrero. Ustedes dirán, pero Paolo Guerrero recién llega a Vallejo y ya está recomendando jugadores. Lo que pasa es que Paolo Guerrero ya lo conoce desde antes a este chico, porque él ha sido parte de los sparrings sub-20 que utilizaba Reynoso para completar en los partidos de práctica que jugaban el equipo A contra el equipo B. Y allí lo conoce. También eso lo hacía Gareca. ¿Se acuerdan que Gareca también llevó inclusive al Mundial un equipo sub-20 para que enfrente al equipo titular? Bueno, en este caso Reynoso hacía algo parecido. Y ahí lo conoce a este muchacho. Así es que con recomendación de Paolo Guerrero,
Este chico Aldair, no, Brian Córdoba, perdón, será pasará una prueba. Aquí está el tuit de la revista Colorada, que es el medio oficial de expresión de el Inter, y que dice lo siguiente. Acá señala que contactó al zaguero Brian Córdoba, 17 años, para un periodo de pruebas. Es un jugador que estaba o está en César Vallejo de Perú. Fue una recomendación, una indicación, una recomendación de Paolo Guerrero, con quien jugaba en la selección peruana. Claro, no dice, este es un seleccionado. No, tiene 17 años. Normalmente con 17 años nadie juega en la selección peruana. En otros lados tal vez, pero acá eso es imposible. También ha sido seleccionado sub-20, dice la revista Colorada. Es un defensor que ya fue llamado para la selección principal, dice, para completar los entrenamientos, y podría firmar como un préstamo gratuito de un año, si es que es aprobado. Quiere decir que el Inter le ha dicho a Vallejo: ok, lo vamos a mirar, lo vamos a revisar. Si nos gusta, nos lo prestan gratis un año, y a partir de ahí podemos ver si dentro de un año o tal vez un poquito antes le podemos hacer un contrato profesional. Así es que ya saben, recuerden este nombre: Brian Córdoba. Es un jugador peruano que va a estar haciendo sus prácticas en el Inter. Bueno, este chico, si se quedara, si lo debe, podríamos seguir, porque el Inter es un equipo, pues, de primer nivel, un equipo conocido, un equipo brasileño. Entonces, no, esto no es, no, no estamos hablando de un indocumentado, ¿no? Veremos la mayor de las suertes para este muchacho. La primera recomendación de Paolo Guerrero, que recordemos, en el mundo del fútbol, ¿no? De repente más adelante también por ahí está su camino. Vamos a revisar ahora. Tengo por aquí a ver un momento. Oh, a ver, qué raro. Ya, voy a esperar, a ver, no me voy a adelantar a los hechos. Ya, vamos a revisar ahora. Como ustedes saben, hoy día el Liverpool empató con el Manchester United. Algo que ayer me preguntaron, yo dije, este es el partido donde se podría caer el Liverpool, porque no es caerse precisamente, porque empata un partido de visita, pero este es el partido en que podía tropezar. ¿Se acuerdan que me preguntaron ayer? Tropezó. Igual yo creía que iba a ganar, ¿eh? Pero no me sorprende para nada que el tropezón se lo haya dado con el Manchester United de Ten Hag. Bueno, la situación ahora está así. La tabla se ha estrechado en los tres primeros lugares de las posiciones, y esto es lo que le falta a los tres equipos, ¿no? Al Liverpool, ¿qué le falta al Liverpool? Le falta el Crystal Palace, el Fulham, el Everton, hasta ahí todo bien, el West Ham. Todo bien. El Tottenham, este es el equipo con el que también podría tener algún contratiempo, el Tottenham. Y luego el Aston Villa de visita, bueno, ahí la verdad que yo no creo, pero ustedes sí van a creer que puede tropezar ahí. Y el Wolves para cerrar, ¿no? Eso es lo que le falta al Liverpool. En el papel hay un solo partido con cara de complicado, que es el Tottenham. El Arsenal, que tiene 70. Bueno, el Arsenal puede tropezar en cualquier lado porque ya sabemos cómo es el Arsenal. Pero vamos a asumir de que cuáles son los rivales más difíciles con los que podría tropezar. El Aston Villa es uno de los equipos que le falta el Wolves, le falta el Chelsea de local. Ay, no sé qué cosa me van a decir, porque cualquiera de los dos que pierda me van a decir, señor, o cualquiera de los dos que gane me van a decir, señor, ¿y ahora qué va a decir? Esto es como el PSG contra el Barcelona, más o menos. Uno se va a ir y el otro me va a decir, ¿y ahora qué dirá? Bueno, le falta entonces Aston Villa, Wolves, el Chelsea,
Ese es uno de los equipos que podría, quizá, tal vez, complicarlo. Ese partido lo juega de local. Luego tiene al Tottenham también, al Tottenham, al Bournemouth, al Manchester United de visita. Ojo, yo por eso pienso que de los tres, el que la tiene más difícil es el Arsenal. Y cierra con el Everton. Entonces, en el papel de los siete, ¿quiénes son aquí los cucos? El Tottenham, el Manchester United y ya, si ustedes quieren, para que se emocionen, el Chelsea. ¿Ya? Esos tres. Bueno, y el Aston Villa, ya cuatro, para que se emocionen más. Aston Villa, que todavía no he visto los tres goles que le han hecho al Dibu Martínez. La verdad es que no, como me ocupo muy poco del Aston Villa, todavía no he visto los tres goles que le han hecho al Aston Villa. Por eso no puedo ni reírme ni nada, porque no sé cómo habrán sido. Y el que tiene 70 puntos, un puntito más abajo de estos dos, es el Manchester City. ¿Al Manchester City qué le falta? Realmente, salvo el último partido, no parece tener mayores contratiempos. Claro, es fútbol, es Liga Premier y ahí siempre pueden haber sorpresas, ¿no? Pero le falta el Luton. Ojo que a ninguno de los tres le falta el descendido. El Sheffield United, ese no está en ninguna de las tres carpetas. No, no aparece. Pero sí está el Luton, que es otro que va a descender. El Luton sí tiene que jugar con el City. Después está el Brighton, el Nottingham Forest, el Wolves, el Fulham, el West Ham y cierra con el Tottenham. Ese es el último partido. Que para ser el último partido es un encuentro difícil. Quiere decir que si el City llega con 2 puntos de ventaja a la última fecha y juega con el Tottenham de visita encima, igual no es para dar por sentado que el City ya es campeón antes de jugar. Porque si le tocara 2 puntos de ventaja con cualquiera de los otros, lo gana caminando. Pero el Tottenham sí es un sparring, por llamarlo de alguna manera, complicado. Así que esa es la situación. 71 puntos Liverpool, 71 puntos Arsenal, 70 puntos el Manchester City. Vamos a ver qué ocurre en la próxima fecha, donde el Liverpool jugará de local ante el Crystal Palace. No debería tener problema para ganar. El Aston Villa será local ante el Arsenal. Vamos a ver. Y el Manchester City juega de local con el Luton. O sea, tiene puntos bonus, fecha libre. Tiene que jugar con el Luton. Ya, esos tres partidos son los que le vienen a los tres grandes candidatos y únicos para ganar el título de la Premier de esta temporada, donde el City está apuntando a ser tetracampeón. Por primera vez en la historia, un equipo en la Premier sería tetracampeón, y a eso apunta Guardiola, que como ustedes saben, es un maniático de los récords. Ya, eso es lo que tenemos por ahora. Vamos a hacer la lectura de sus comentarios. Gaby Rey nos envía saludos, nos dice buenas tardes, noches. Antonio Advíncula, no se olviden de los likes. Antonio Advíncula, hola Carlos, buenas tardes. ¿Viste que tanto el DT como periodistas e hinchas de Pumas han destacado el último partido de Piero? No he visto nada de Piero. No he visto nada de Piero. Pero si yo fuera el DT de Pumas, ya tendría clarísimo que si quiero levantar a ese jugador, tengo que reventarle todos los cohetes posibles. Pero acá lo hemos comentado, ¿no? Yo de técnico, cualquiera de ustedes de técnico, si no está pasando un buen momento, tienen que agarrarlo, abrazarlo, apapacharlo, decirle, eres un crack, eres un monstruo. Tu futuro está en Europa, y le diría a sus compañeros que por favor también tengan la amabilidad de decirle lo mismo, porque yo creo que solamente así lo levantas, no hay otra manera de levantarlo. No, si lo sientas, si lo olvidas, o no lo pones en la nómina, o no le das minutos, no sé, no le das ni siquiera una palabra de consejo, de cariño antes de entrar a la cancha, ese jugador está muerto. Ese jugador se mueve en base al afecto. Te los digo así de claro. Ese jugador se mueve en base al afecto. Si queremos que funcione, es en base al afecto. Con Fossati no va a tener problema en ese sentido en la selección. Por eso yo creo que en la selección va a funcionar mejor que en Pumas. Porque ahí hay un mayor compromiso del técnico, ¿no? En cambio, en Pumas, el técnico de Pumas tiene un montón de alternativas. Claro, igual sabe que tiene que apoyarlo emocionalmente
a Piero Quispe. Joan Berastegui. Moreira tiene cositas de Flick combinado con Klopp. ¿Te refieres a cómo dirige o a su cara? Fernando Llanos, la U ganará en Lima, ganar, la U ganar en Lima, dice, y uno en provincia con 40 puntos eres campeón. Con 40 puntos podrías ser. No necesariamente. Yo creo que el campeón va a salir con más de 40 puntos. Me parece. Tengo esa sensación de que el campeón va a salir con más de 40 puntos. Pero igual falta, porque la regularidad de los dos primeros es bastante pronunciada. Entonces, no creo que salga con menos de 40. Vamos a ver. Cristal es demasiado endeble y no tiene buena defensa. No ganará la apertura. Fernando Llanos, Cristal, equipo livianito. Su única oportunidad es ganarle a la U en el Monumental. Algo que no pasa hace más de 20 partidos. Hace más de 20 partidos que no le gana Cristal a la U en el Monumental. ¿Tanto? ¿Sí? No, he revisado. Pues de repente, no pensé que fueran tantos partidos. Gaby Rey, Piero no es malo, necesita mejorar en su físico y en algunas otras cosas. Lo de físico también es importante. Lo que pasa es que los mexicanos son recontra nacionalistas, siempre critican a los extranjeros. No, ahí sí discrepo, Gaby, porque han habido extranjeros que han sido superestrellas y han sido tratados como superestrellas en México. Inclusive jugadores que no son tan brillantes como Funes Mori, por ejemplo. Funes Mori es un delantero del montón en Argentina. Y fue tanto el enamoramiento con Funes Mori que hasta lo nacionalizaron y ya juega por la selección mexicana. Aunque últimamente no sé si está jugando ahí. No, pero han habido jugadores. Mauro Boselli, Ángel Mena, de los que me acuerdo ahorita, ¿no? De los más recientes. Sí han habido jugadores que han sido ídolos en. ¿Qué ha pasado acá? A ver, ha habido jugadores extranjeros que han sido ídolos en Zamorano mismo, ¿no? En el América de México. Déjenme ver aquí. A ver, ¿qué ha ocurrido? Rica música de supermercado, dice. Cambié porque ya tenía mucho tiempo la anterior, ¿no? Igual no digo que esta se va a quedar mucho tiempo, es una música temporal, ¿no? Por ahora está ahí, más adelante buscaré otra. Nueva música, dice Engineer Gaming. Comparte, dice, la idea de que si cada equipo peruano que compita. ¿Cómo, cómo? A ver. Que compita y tengo su verdadero. A ver, comparte la idea que si cada equipo peruano que compita y tenga su verdadero estadio con todas sus letras, mejor que los top, otra sería la historia internacionalmente. Si cada equipo tuviera su estadio, yo lo que creo es que eso sería una señal de bonanza. Y un equipo y un club que tiene la capacidad para construir un estadio es evidentemente un equipo que tiene capacidad para contar con jugadores de calidad, sobre todo en el Perú. Entonces, yo creo que sería una señal de bonanza, no necesariamente por el estadio mismo, por el estadio en sí, eso te convierte en un mejor equipo futbolísticamente, pero es una buena señal, ¿no? Martín Friedman, a quien estábamos esperando con sus juicios el día de hoy, vamos a leer. A ver, él es el especialista en ver siempre la mitad del vaso que le conviene ver. A ver, ¿qué dice? Martin Friedman, señor, Klopp ha dicho que Arsenal le tendría que ganar al Manchester United y que ha sido solo culpa de Liverpool no haber ganado los dos partidos al United. Sí, la verdad que hoy día, la verdad, el partido hoy día lo tenía controlado. Y lo deja escapar por un error de este chico Cuanzar, ¿no? Cuanzar, que lo había visto 2 fechas atrás, jugó también y lo vi. No es malo, ¿eh?
no es malo, pero tiene sus, sus cortocircuitos, ¿no? O sea, puede estar jugando un gran partido y de pronto ¡pum! Se le funden los cables, y lo que hizo hoy día fue verdaderamente imperdonable. A nivel de Upamecano, en esa jugada puntual, en la jugada puntual en la que pierde la pelota, la entrega mal y ahí se produce el gol de Fernández. En esa jugada era Upamecano, pero después no es un mal jugador, pero igual, en las sumas y restas, si a Liverpool se le escapa el título por un punto, ¿no? O por dos, todos se van a acordar de esa acción, que fue una bestialidad lo que hizo. Insisto, no me parece mal jugador, ¿no? No me parece mal jugador, lo aclaro, no vaya a ser que otro día haga un blooper y diga, o no, o haga un gran partido, usted dijo que era malo, no, no es malo, pero tiene, es como Darwin Núñez. Darwin Núñez también me parece un buen delantero, pero de cada tres decisiones que debe tomar, dos son acertadas y una es errada. O sea, al lado de Luis Suárez no le llega ni a la punta de los zapatos. O sea, no está a ese nivel. Es un buen delantero, pero muchas veces toma decisiones equivocadas. No es la mayoría de las decisiones, pero también tiene por momentos a veces cositas de Vinicius. Vinicius, claro, Vinicius de cada seis decisiones, tres son acertadas y tres son erradas. Entonces, ese caso es peor. Pero hoy día se le escapa el partido por este chico que me imagino que ya tiene bastantes problemas de alineación, ¿no? Prácticamente no tiene suplentes, Liverpool. Y hoy día alinearon a Cuanzá, que la verdad no estuvo acertado en esa desafortunada acción en la que quiso entregarle el pase a Van Dijk. Joan Berastegui, hay preocupación en los corrales de Ate, dice. Gaby Rey, gente, no se olviden de los likes. Martin Friedman, yo pensé que hoy Liverpool le ganaba a ese United mediocre. Yo sí pensé que iba a ganar, ¿ya? Pero es como si juega, a ver, es como si jugara el Leverkusen con el Dortmund. Tú dices, lo debe ganar el Leverkusen, pero el Dortmund es peligroso. Esto es lo mismo. Lo debió haber ganado, o lo debería, antes de jugar el partido, lo debería ganar el Liverpool, pero el United es un equipo que igual tiene una historia, tiene una casta, tiene jugada de local. O sea, tú mirabas el fixture, dónde se podía caer el Liverpool, y era este partido. En los demás no creo que se caiga, salvo el partido con el Tottenham, donde también, ahora, se puede caer en cualquiera, obviamente, pero en el papel, este era uno de los rivales más duros. Este era uno de los rivales más duros. Igual yo creo que lo mereció ganar. Pero los merecimientos, yo soy el primero de los primeros que me río de los merecimientos cuando acá me escriben que el Chelsea perdió 4-1, pero mereció ganar, ¿no? Ese tipo, me mereció, eso no existe. Solamente es un comentario, digamos, tribunero, ¿no? Mereció mayor suerte, pero no lo supo ganar, no tuvo la capacidad para hacerlo y al final se quedó con un solo punto. John Alex, lamentable lo del Bayern. Tuchel se quedó sin justificación para ese desastre de partido. No, pero miren, yo lo he comentado en el Apuesto por Ti y creo que también lo he comentado acá. Ya hay equipos, cuando estamos al final de la temporada, en los que ya no se puede confiar, para apostar o para lo que sea, no necesariamente apuesta. Por ejemplo, el PSG. El PSG ayer empató con el último de la tabla. Con el último. Luis Enrique empató con el último de la tabla. Pero yo no voy a decir, sería fácil que diga, eso demuestra que Luis Enrique es un mamarracho. No, no, no. No va por ahí ya el tema. Que igual a mí me parece un técnico discreto, pero no va por ahí. Lo que pasa es que el PSG ya es campeón. Solamente le faltan las matemáticas, pero ya es campeón. Entonces ya hay partidos en los que ya sale a ver qué pasa nada más.
Si se puede ganar bien y si no, también, no hay ningún problema. Yo tengo que mirar la Champions. Entonces, siempre les digo en el programa, le apuesto por ti, no le jueguen al PSG, porque el PSG ya aseguró el título y ya en cualquier momento hace la embarrada. El Bayern Múnich es el caso inverso. El Bayern Múnich ya sabe que no va a ser campeón en la liga alemana. Ya, así hubiera ganado el partido de ayer con el Heine, creo que fue. Así hubiera ganado. Ese equipo ya sabe que no va a ser campeón. Entonces ya sale por cumplir. Como sale el PSG, que ya es campeón, este que ya sabe que no va a ser, sale por cumplir. Entonces ya, apostadores, no jueguen con esos equipos, porque esos equipos están ya, es como el Inter en Italia. Ese también hace la embarrada en cualquier momento. Porque el Inter ya sabe que es cuestión de días para salir campeón. No son equipos para tomar en serio, no salen a jugar en serio. Ahora, en el PSG Barcelona, ahí sí el PSG va con todo. Ahí no van a salir en plan H. Ahí Mbappé se va a jugar el alma. ¿Ustedes creen que contra el Clermont estaba preocupado de si podemos voltear el partido o no podemos voltearlo? No le importa. No le importa. Las estadísticas de una liga francesa más, que ya la tiene ganada, no le interesa, no le suman para su currículum. Ganarle al Barcelona, sí. Entonces, lo del Bayern Múnich, allá los que. Yo la verdad que ni miro ya los partidos del Bayern Múnich. A mí me gusta ver al Bayern Múnich, pero no miro porque en la liga, porque ya ellos saben que no hay nada que hacer. Entonces, de repente pueden perder tres partidos seguidos. No hay ni que. No está en peligro su cupo en la Champions. Porque si estuviera en peligro, igual habría algún interés. Pero la derrota de ayer no me sorprende en lo más mínimo. La verdad. Esos son equipos peligrosos. En materia de apuestas son equipos peligrosos. No los jueguen porque ya están saliendo a la cancha por nada. John Alex, ya está. The Gamester Show, saludos y dejando mi like. Elber Vergara, hola Carlos. Con el empate de Liverpool, Arsenal es el nuevo líder. Eso es relativo, ¿no? Están empatados en el primer lugar. ¿Usted cree que se puede caer versus el Chelsea, el Aston Villa, el Tottenham? Justo ya he comentado eso. United. Y si es así, ¿cuántos puntos cree que se quedaría del primero? No sé, pero el fixture más complicado es el del Arsenal. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Ese es el fixture más complicado. De los cuatro, de los tres, ese es el que ya tiene bien. Ustedes han visto. Ahí lo he puesto en el cuadro, ¿no? Hay bastante diferencia entre el fixture de los tres. El del Arsenal es terrible. Marta Morgenstern, directamente desde el estadio. No, ya no creo que esté en el estadio, pero debe haber estado, sí. Buenas, buenas, dice. ¿Quién decía buenas, buenas? Una conductora, ¿no? Cuyo nombre prefiero no mencionar, pero que ya no está en circulación últimamente. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Marta? Muchos saludos. Bueno verte aquí en el programa. Fernando Llanos. Hay mucho hincha de la U que no pasa al técnico porque no habla como bonaerense, no, pues habla como charapa, entonces sienten que eso no le da categoría a su cargo, así de guachafos somos. O tiene frases motivadoras, exactamente. Bustos tiene 100 de 100, 100% de 100% de Libertadores y 80 de 100 de apertura, un desastre, aunque no lo creas, hay gente que dice que es un desastre. Y si pierde en Barranquilla, van a decir, no, esto es algo que no se puede permitir, se tiene que ir. De verdad, de verdad, de verdad. La explicación, podrían haber muchas, pero no tengo pruebas para decirlo, pero sí, hay mucha gente que está esperando adentro y afuera del club. O sea, cuando digo adentro, en la institución misma, ¿no? En las oficinas, en la sede, hay gente dentro y afuera que está esperando la caída de Bustos. Y no tendría que pasar demasiadas derrotas para que caiga porque hay un ambiente bien, no sé cómo llamarlo, pero es un ambiente bien oscuro ahí. Hay algo extraño pasa ahí, algo extraño. Porque con esos números, en ninguna parte del mundo
se cuestionaría a un técnico que está invicto, ¿no? Y que ha disputado ya 14 partidos este año entre amistosos, liga y copa, y no ha perdido uno solo. Cuando pierda uno, acá mismo van a decir, ¿y ahora qué vas a decir? Ya perdió, sí, el primer partido. Pero bueno, así es la gente, pues, así es la gente. Hay gente que es muy extraña. No se puede, no es fácil entrar en la psiquis de todo el mundo. Hay personalidades, razonamientos que a veces son demasiado enrevesados como para poderlos interpretar. Marta Morgenstern, ¿y dónde están los que decían que Huancayo iba a dar pelea la punta? Ja, 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 ja. Ah, claro, pensé que te referías a este partido. En general, sí, felicitaciones a Wilmar Valencia. Wilmar, ¿cuál es el secreto de tu campaña? ¿Por cómo hemos llegado a esto? Putero, felicitaciones. Iban tres fechas. Ya ni está, pobre Wilmar, ya, ni está. Y siguen perdiendo, ya se fue y siguen perdiendo. Pero así es, pues. El humo, el humo, el humo. El humo, así es el humo, efectivamente. Asno, no, asmo, asmo. Buenas tardes, dejen sus likes, efectivamente, no se olviden dejar sus likes. David Enríquez Samaniego, Always Ready está esperando a Sporting Cristal, dice, hace con cachita. Fernando Llanos, los de Alianza que vayan a ver Lady Oscar o Mi Pequeño Pony, no tienen nada que hacer aquí. No he visto a nadie de Alianza hasta ahora. Son nulos en la apertura. De acuerdo a los números, tienen muy pocas posibilidades. Ahora, si yo quisiera vender humo, ¿no? Para que todos me quieran, entonces le voy a decir, cuidado con Alianza, ojo con Alianza, que se puede meter. Pero estadísticamente, es como el año pasado cuando la U perdió tres partidos seguidos con Compagnucci. Dije, en la apertura está perdido. Y eran tres, ¿ah? Tres partidos seguidos. La pregunta está, pero con tres partidos es muy difícil que salga campeón, ¿no? Algunos me molestaron, los hinchas de la U, ¿no? Algunos me dijeron que era hincha de Alianza, ¿no? Pero es la realidad. Con un equipo que salga en un torneo de 17 partidos, con cuatro perdidos, que salga campeón, es bien difícil. Es bien, bien difícil. Estadísticamente es bien difícil. Martín Freeman, señor, le doy permiso para que le diga gordo fulero a Pochettino. No, muy pronto. Lo vamos a tener en situaciones estelares y protagónicas como para decírselo en ese momento. Ahora le hemos dado una licencia, así como al Dibu Martínez. No, no, al Dibu Martínez también lo vamos a ver, ¿no? El Aston Villa juega con dos de los tres. Con dos de los tres juega el Aston Villa. Así que vamos a tener la ocasión de disfrutar al Dibu. The Gamester Show, yo creo que la U no perderá el martes, empate o victoria de la visita. Yo creo que es un partido bien difícil, pero es una buena oportunidad para que la U demuestre que está dando un salto cualitativo sobre lo habitual en el último tiempo, ¿no? Porque aquí yo creo que se maneja bastante bien, en la liga local, digo. Aquí se maneja bastante bien. Lo raro sería que se maneje bastante bien en lo internacional, donde los equipos peruanos normalmente no aparecen. Si la U logra hacer eso, con el dolor de muchos, pero ya ahí ya no les va a quedar nada para cuestionar a nadie en la U, ¿no? O sea, me refiero a los propios hinchas de Universitario, ¿no? Que andan cuestionando que sí, que bueno, me da risa. Romelu Troncaco, este Cristal sí da miedo. Estoy seguro que si juega de nuevo con Always Ready ya no le meten 6, le meten 5. El Oso Celeste. Profe, aquí volviendo del estadio. Ese árbitro Espinosa en el primer tiempo se equivocaba hasta en cobrar los laterales. Irving Ávila, a pesar del gol, la hinchada ya no lo soporta de titular. Sí, se nota. Pero a él no le entran balas, ¿ah? Te das cuenta que no le entran balas porque cuando anota el gol no se enfrenta con la tribuna, ¿no? Él se ríe y se abraza con sus compañeros, pues el gol no es, no, no, no le afecta. No, no, no le afecta absolutamente nada, ¿no? Pues si no podría ser así, ¿no? A ver, grite, empieza ahora, ¿no? Normal nomás.
En ese aspecto tiene temple. No se deja amilanar por la sensación que hay de que efectivamente no lo quieren, ¿no? En Cristal también hay un poco eso de por qué tenemos este delantero si podríamos tener uno mejor. Pero bueno, tienen a Cauterucho, pues ha lesionado, pero ellos también quieren que el suplente sea también un A1. Irving Ávila no es un A1, pero está cumpliendo. Por lo menos no termina de hacer bien no termina de hacer mal la tarea. Igual ya los hinchas y las hinchas celestes seguramente en algún momento se expresarán respecto a Irving Ávila y cuál es la sensación sobre él en el estadio. El oso se le, Diego Milla, el que la tiene más complicada es el Arsenal, lejos, lejos. De los 7 partidos, tiene 4 por lo menos que son de alto riesgo. 4, es bastante. Pero lo que sí lo ayuda mucho es su diferencia de goles. No se olviden de los likes, estamos a punto de llegar a los 100, pero falta el like de los que recién han llegado y con eso llegamos sin ningún problema a los 100. No falta nada, solamente falta tu like. Así que dale clic al pulgar arriba y de esa manera llegaremos a los primeros 100 likes. De hecho, se pasó, todavía yo no he dado el mío. Gracias a los que siguen sumando sus likes. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Quedo agradecido. El idólatra, profe, fuera de bromas, el Chelsea de ese gordo vago se juega buenos partidos ante los grandes, más aún de local. Bueno, el City, con el City fue visita, en el último partido lo empató, ¿no? De visita con el City. El Chelsea es un poco como el Arsenal, que no está pasando últimamente, ¿no? Pero el Arsenal le hace pelear a los grandes y pierde con los chicos. Últimamente no está pasando, pero en cualquier momento vuelven a las andadas. Rick, otro de nuestros moderadores, nos envía saludos. ¿Cómo estás, Rick? Vamos por los 200 likes, nos dice. Buenas noches, Carlos, comunidad culta. Gaby Rey, ojalá que el Luton Town no se vaya a la baja. ¿Por qué? ¿Crees que sería una pérdida irreparable para la Premier League o qué? Yo te conocía como hincha del Tottenham, aunque ya no sé si, creo que todavía, ¿no? A pesar de que ya se fue Harry Kane, el idólatra. Profe, por lo menos la próxima fecha los tres que pelean la Premier deberían ganar, o por lo menos la próxima fecha, luego iremos viendo. Así es, esto se va a definir paso a paso, ¿eh? Esto es como las segundas vueltas en el Perú. Voto rural, boca diurna, así, esto se va a definir por poquito en las próximas fechas. Martin Friedman, ojo con los equipos que pelean el descenso. El Sheffield United no juega con ninguno de los tres. Entonces, ese ya está descendido. Ahí es un cupo menos. El Luton, yo creo que también se va. Ese equipo creo que está muerto. Ahí ya son dos. Entonces, hay dos o tres que pelean el descenso, pero no sé hasta qué punto jueguen mucho los tres contra esos rivales, ¿no? El Everton juega contra uno de ellos, creo. Y el otro es el Barley, ¿no? El Barley podría ser también otro de los candidatos. Ojo con los equipos que pelean el descenso, esos se juegan la vida en la Premier también. Los pondría de visita algo complicado. Fernando Llanos, Quispe tendrá que sacar visa ahora para trabajar en México. Ah, pero siempre hay que sacar visa para trabajar. Lo que ahora se ha complicado es la. Antes tú podías ir de visita como turista sin visa y ahora te están pidiendo visa para eso también. Ya entró en trompo ya el presidente de México. Ya se peleó con Ecuador también. Así se va a terminar peleando con cuatro, sí, pero también ya no le queda mucho, ¿eh? O sea, no digo que se va a morir, sino que ya no le queda mucho en el poder. Digo, ya creo que las elecciones son el próximo año. La falta de afecto, ¿a qué se debe? Son muchos jugadores. La falta de autoestima es tremenda en este país. No sé, los casos pueden ser diversos dependiendo de cada uno de su propia realidad, pero en el caso de los futbolistas,
La mayoría, no, la mayoría no. Hay muchos casos que provienen de hogares disgregados, ¿no? Donde hay una ausencia, del padre o la madre, y entonces, así como dicen algunos de broma, pero es una gran verdad, hay muchos que necesitan un abrazo porque de repente no han sentido ese calor desde niños, ¿no? Entonces necesitan ese estímulo que los motive y les digan, sí, tú eres mi ídolo, ¿no? Yo te admiro, eres lo máximo. Parece mentira, pero para muchos eso es muy, muy importante. Engineer Gaming, Piro Quispe, un caso más de papitis de papitis dependencia. Jorge Nontol, Cristal tiene la ligera ventaja que no tiene competencia internacional, menos desgaste. Sí, hay una ventaja ahí. Martin Friedman, al Liverpool le toca de visita. Pero ojo, ojo con la ventaja de Cristal. Es una ventaja relativa en este caso, en el de este año. Porque Cristal es cierto, tiene la ventaja que no juega torneo internacional, pero Cristal no tiene muchos suplentes. La U y Alianza están jugando dos torneos, pero ellos sí pueden rotar jugadores dentro de la liga local y no se nota tanto. Claro, en la Copa no pueden rotar ni de juego, pero pueden rotar jugadores y no lo sienten demasiado, porque son planteles más completos. El plantel de Cristal es un plantel más reducido. Entonces ahí un poco se equipara la cosa, ¿no? Eso siempre se ha dicho en otras temporadas, que el equipo que no está en la Copa tiene más posibilidades, cuando los tres equipos se armaban muy bien y tenían verdaderamente planteles completos. Pero Cristal en ese aspecto es bien, se ha vuelto un club bien ahorrativo. Tiene un 11 titular importante, pero en el banco no hay muchas soluciones, ¿no? No hay muchas ruedas de auxilio y eso también puede pesar. Al Liverpool le toca de visita el Everton. Se juega el descenso y es el clásico a muerte de Liverpool. Y el Arsenal, el partido que puede caer es con el Tottenham, que es su clásico rival y juega de visita. Y con el United no se puede ganar, con Ten Hag. Tottenham odia al Arsenal y Arsenal odia al Tottenham. Gaby Gray, ¿puedes darnos alcances al respecto, tú que eres hincha del Tottenham? César Herrera, los hinchas de Alianza se emocionan por ganarle a Manucci. Para mí, el peor equipo de Liga 1. Y ahora se engañan que están con un super rival y que les irá bien en la Libertadores. Bueno, ya ustedes saben lo que yo pienso del Cerro Porteño. Lo he hablado desde hace mucho tiempo, cuando Cerro Porteño no estaba ni en la órbita de los equipos peruanos. Si hay un rival paraguayo al que Alianza lo puede, o sea, puede sacar buenos resultados, es el Cerro Porteño. Ya expliqué por qué. No lo he explicado hoy ni ayer, lo he explicado desde siempre. Pero bueno, me van a decir, no, pero Libertad sí, se le ganó, pero cuando Libertad vino acá, Libertad le ganó a Alianza. Este Cerro Porteño tiene mucho menos historia que Libertad. Internacionalmente, dirán, no, si es el más popular, el clásico es Olimpia Cerro Porteño. Está bien, Olimpia Cerro Porteño, pero Libertad tiene mucho más peso internacional que Cerro Porteño. Por lo tanto, yo les digo, mi caso personal, yo en ese partido no le juego a ninguno de los dos. Ahí puede ocurrir cualquier cosa. Ustedes saben que yo muchas veces, se los he dicho, yo sin ningún tipo de remordimiento, si yo creo que un equipo peruano va a perder, lo juego. Le juego al otro equipo. Pero en este caso, paso. No sé qué puede ocurrir ahí. No me sorprendería nada. Nada. Tampoco me sorprendería que pierda Alianza. Pero ese es un partido bien difícil.
bien difícil de pronosticar. Es más difícil de pronosticar el Cerro Porteño Alianza que el Colo Colo Alianza. Que también es posible equivocarse en ese partido. Pero yo creo que Colo Colo es mucho más que Cerro Porteño históricamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Joaquín Libertad. Saludos, Mister. Liverpool casi se va con las manos vacías, pero al menos rescató un punto con el penal de Salah. Pero tuvo para ganarlo en la mayor parte del compromiso. O sea, el partido se jugó mucho más en la cancha del Manchester United y mucho más como lo quería jugar el Liverpool, ¿no? Con ese vértigo, con esa presión intensa, de no dejar salir al rival, de agarrarlo de las solapas y tirarlo contra la pared. Ese fue el Liverpool. Claro, tiene hombres veloces el Manchester United que te pueden sorprender en cualquier momento, ¿no? Ese Rashford es de los mejores jugadores de la liga inglesa. Pero, Bruno Fernández también. Pero, por ejemplo, hay un jugador que yo esperaba mucho que era Anthony, que ahora es suplente, que no ha sido ni chismoso hasta ahora en el United. Hoy entró también un rato, no pesó mayormente. Garnacho, el gol es un golazo, lo que quieran, ¿no? Pero tampoco me parece que sea del nivel de los grandes jugadores de la Premier. Insisto, si no hubiera sido por el error de Cuanzá, yo creo que ese partido lo ganaba por más de un gol el Liverpool. Lo tenía controlado en ese momento el juego. Tienes que tener personalidad en México para jugar fútbol. Eso sí lo tienen los mexicanos en todo aspecto. Tuvieron que sacarla para no ser devorados por Estados Unidos. ¿En qué instancia te refieres? Joaquín Libertad, en todos los clubes de Londres se odian entre sí. No sé si todos, pero sí hay. Digamos que es un odio más civilizado que el nuestro, pero también es odio. John Alex, Rogelio Funes Mori estaba lesionado. Actualmente juega con Piero Quispe en el Pumas, pero ha jugado. Ya se recuperó porque está entrando en los partidos, pero no es titular, me parece. Martín Friedman, me la juego. El Madrid elimina al City y el City gana la Premier por el fixture que tiene y jugará sin rotar. Ah, siempre te rota un poquito, siempre te rota un poquito Guardiola, pero te rota entre 15 jugadores más o menos, ¿no? De repente no pone a Doku, pone a Grealish o viceversa, ¿no? Bueno, los arqueros solamente tiene uno porque el otro todavía no puede volver, que es Ederson. Adelante, un día te pone a Haaland, otro día te pone a Haaland con Julián Álvarez y otro día, como pasó en la fecha pasada, te pone a Julián Álvarez solo. Te rota un poquito. Pero siempre es muy difícil que el City repita un equipo de un partido a otro. Es muy difícil. Cosa que no pasa con el Liverpool. El Liverpool sí hace tiempo, salvo que haya una lesión, como el caso de ahora que jugó Cuanzá, ¿no? Siempre te repite la misma alineación. Es decir, del medio campo hacia adelante, últimamente al menos, son los mismos. Endo, Szoboszlai, McAllister, Luis Díaz, Núñez, Salah. Esos seis de arriba son casi inamovibles ya a estas alturas. El City sí siempre te hace una variante de más. A veces juega De Bruyne, a veces lo sienta, lo vuelve a poner. Sí rota, pero no es que rote pues medio equipo, ¿no? Son pequeños retoques que le va dando de partido en partido. A ver. César Herrera, en relación, dice, a mi previo comentario, si Alianza fue incapaz de ganarle al Flu con 7 bajas, entonces va a sufrir. Lo que pasa es que, como digo, yo siempre he tenido un muy bajo concepto del Cerro Porteño. Lo he dicho, ¿eh?, un montón de veces. Siempre cuando pongo de ejemplo equipos
que históricamente son grandes en su país y son un desastre afuera, no existen. Siempre uno de los ejemplos que pongo es Cerro Porteño. Entonces, yo no lo veo tan desacomodado a Alianza en ese partido, en ese duelo. Siempre he dicho, sin saber si le podía tocar un día a la U, a Cristal, a Melgar. A mí Cerro Porteño me parece un equipo sin historia. Historia tendrá en su país, grande será en su país, pero afuera es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Revisen, Cerro Porteño es cualquier cosa. Entonces, no me parece tan inalcanzable. Por eso cuando lo vi en el grupo de Alianza dije, ah, bueno, ahí no es tan dramática la situación como el año pasado que se le tocó un grupo pues, maldito, ¿no? Y había un paraguayo, también pensé paraguayo si es de los bravos, pues Libertad. Curama por siempre. El Arsenal elimina al Bayern, no lo sé. No voy a sumar un señor, ¿y ahora qué va a decir si ocurre lo contrario de lo que yo pienso? Entonces, para eso tengo el apuesto por ti. A mí me entiendo con mis con los de mis membresías, pero acá no voy a hacer pronósticos de qué tal elimina a cuál, eso no voy a hacer acá. El idólatra, ese chico de Liverpool es un Guzmán 2.0. No. No, 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 no. No, Guzmán es una buena persona. Es una buena persona. Estoy seguro que es una buena persona. Sí, pero el clásico de Arsenal versus de Arsenal es Tottenham y son del norte de Londres, sí. Rodrigo E. Hola Carlos, el gol de Bruno Fernández me hizo acordar al error de ese fracaso de refuerzo Jacob cuando el único partido que juega la malogra. A mí el gol de Bruno Fernández me hizo acordar el golazo que hizo Olivares ante la Alianza en una mala salida de Alianza. ¿Se acuerdan o no? Que se la regalaron en salida y la pescó y la clavó en el ángulo. Un golazo. Ese gol me hizo acordar de lo mejor que ha hecho en su carrera Olivares hasta ahora, ¿no? Que no descarto que más adelante pueda hacer cosas buenas, pero de lo mejor que hizo. Luis Patiño. Ya dejé mi poderoso like. A ver, entonces vamos a ver cómo andamos en likes. Con toda la suma de likes que hemos tenido en estos últimos minutos de programa. O sea, en estos, los minutos recientes de programa. A ver, ¿cómo vamos? Estamos bajos en likes. Todavía estamos lejos de los 200 likes. Así que hacemos la invocación para que vayan sumando sus respectivos likes al programa. Para de esa manera poder seguir con el desarrollo normal, habitual de nuestro espacio el día de hoy. Fernando López Jiménez, señor Univazo. A ver, ¿qué dice ahí? Un momentito. ¿Dónde está? Allá. Mucho sudamericano en el Liverpool. Sí, lo he dicho varias veces. Demasiado para mi gusto, pero bueno, no, le funciona dentro de todo. Yo creo que el Liverpool juega maravillosamente bien. Joan Berastegui. El Everton va a hacer de todo para que el Liverpool no gane puntos. Pero el Everton, ¿qué cosa puede hacer un equipo que está tan abajo en la tabla? Poner todo en la cancha nada más, pero que tenga argumentos como para Everton es cualquier cosita. Engineer Gaming, lo comentaba a raíz del programa anterior en donde comentó que el estadio de la U influyó en el desempeño de los jugadores. Ah, sí. ¿Qué pasó con eso? Yo sí creo que el estadio influye. Yo sí creo que el estadio influye. En la selección no siempre influye porque es un público mucho más no es un público intenso. El público que va a acompañar a la selección en el último tiempo, porque como es gente que paga entradas caras, es gente que vive el fútbol de una manera muy distinta al fanático, que es un hombre de a pie. Entonces es un público muy distinto. Pero en la U, en Alianza, se venden entradas baratas. Entonces, para utilizar una frase que le gusta a muchos, ahí, es medio cursi, pero en este caso se aplica perfectamente. Ahí va el pueblo. A acompañar a la selección no va el pueblo.
van los que tienen plata. También van los que son del pueblo y que hacen un gran esfuerzo y que son capaces de dejar de comer por ver acompañar a la selección, pero eso no son muchos, pues. En el estadio de la U y en el de Matute va el pueblo. Son entradas que están al alcance de todos, ¿no? Sobre todo en este último tiempo, con el caso de Alianza, ¿no? Como ya les he dicho, Alianza ha bajado mucho sus precios respecto a otros años. Mientras más baratas son para redondear, mientras más baratas son las entradas, el público es más intenso, la hinchada es más intensa, vive de otra manera el fútbol. El fútbol es su razón de ser. Entonces, eso se nota en el calor, en la temperatura del partido desde la tribuna. Fucking Libertad, ayer partidazo City versus Palace, lo vi, me desperté 6 de la mañana para verlo. El equipo recuperó a Grealish, que venía de lesiones, pero yo prefiero mil veces a Doku. Aunque Doku ahora también juega por la derecha, ¿no? Yo prefiero mil veces a Doku. Doku me parece el tercer jugador más importante del City en este momento. Para mí los dos primeros son De Bruyne y Haaland. Ya ustedes piensen lo que quieran, digan no, Walker, no sé, Stones, Rodri, ya ustedes ven. Pero para mí, el tercer jugador más importante es Doku. Ese jugador, si jugara, no sé, una selección más importante que la de Bélgica, te diría que va a ser la figura del próximo mundial. Pero como juega en Bélgica, es difícil pensar eso, ¿no? Juega muy bien. Tiene un pique corto que es demoledor. Pocas veces he visto tan manifiesto ese pique corto. O sea, él en 2 metros te puede sacar 1 metro de ventaja. Hace una jugada, ya se te fue. En Gina Gaming, lo comentaba a raíz del programa anterior en donde comentaste que el estadio de la U influyó en el de Sydney. Yo creo que influye, sobre todo por la cantidad de gente, ¿no? Si el estadio es intenso, ¿no? Es un estadio caliente y encima es un estadio que tiene 80.000 personas, evidentemente. Siempre del Maracaná, ¿qué cosa se decía antes? Ahora ya no se habla mucho del Maracaná o del Azteca, que dicen, van a saber lo que es ver el Azteca, no sé si hasta ahora será así, pero antes tenía capacidad para 100.000 espectadores. Y el Maracaná también iba por ahí. Creo que ha tenido remodelación y ha bajado, ¿no? Pero es impresionante cuando tú ves pues 80.000, 100.000 personas en un estadio. No es lo mismo que ver un estadio lleno, pero más chico. No es lo mismo. Food Review me ha mandado un super chat. A ver, Food Review, saludos, ¿cómo estás? Gracias por tu super chat. Dice, qué injusto es el fútbol. Kwanzaa venía jugando bien. No hay que sepultarlo. Yo no estoy de acuerdo. A mí es un buen jugador. Es un buen jugador. Pero ya le había visto unos loopercitos antes. Creo que jugó él hace 2 partidos, me parece que juega. Y también le vi así un par de fallitas. Pero sí es un buen jugador. Pero lo que hizo hoy día es imperdonable. Después de eso, no sé si lo volverán a poner. Después de eso, inclusive no se achicó, siguió jugando bien, ¿no? Pero esa falla es imperdonable. No hay que sepultarlo. Eso sí, muchos sudamericanos, esos goles que fallan, Luis Díaz, Darwin, Mané, Firmino, las metían y hace falta un Wijnaldum. ¿Dónde está Wijnaldum, eh? ¿Verdad? Me has hecho acordar. Sí, falta un Wijnaldum. Aunque McAllister hoy día no hizo un gran partido, pero McAllister, yo he mejorado mucho mi concepto sobre McAllister. Y ahora sí ya me parece un 10 organizador, no de fútbol de corte sudamericano, pero es un 10 igual de respeto. Es un 10 de corte europeo, pero es bueno, es buen jugador. Y respecto, si tuviera el Liverpool que desprenderse de uno de los sudamericanos, sin que me parezca malo, de uno, porque tiene un montón, yo me desprendería de Darwin Núñez. No es malo, pero siempre en los partidos siempre comete 1 o 2 errores garrafales. De pronto te puede hacer un golazo también espectacular. Pero sí, tiene eso que a veces la más fácil la embarra.
A veces todo lo quiere resolver por él mismo también, y a veces le falta un poco más pensar en función de equipo, del colectivo, ¿no? No me parece malo, insisto, a mí me parece un buen delantero, pero Luis Suárez fue mucho más que él. Hace falta un Wijnaldum. El idólatra, totalmente de acuerdo. El hincha del club no es el mismo que el de la selección. No, el hincha de la selección es un hincha pituco. El que va al estadio es un hincha pituco. Eso viene de hace años, eso no es de ahora, eso no es de, ni eso desde que comenzaron a vender las entradas a esos precios, pues que parece que viniera, no sé, Rubén Blades, Queen, ni eso, porque esos son más baratos ahora. No, tiene mucho que ver eso, mucho, mucho que ver. Yo he ido al estadio como hincha a ver a la selección cuando verdaderamente te costaba un sencillo ir, como es en otras partes de Sudamérica. En otras partes de Sudamérica se paga un sencillo por ver a la selección, porque si tuvieran que pagar más, la gente no va. Aquí tú les cobras 200 soles la popular, igual van corriendo. Entonces, sí. Yo creo que es otro hincha, totalmente distinto. Es un hincha pituco. El hincha pituco controla más sus emociones. En su mayoría, no todos, porque siempre hay excepciones, ¿no? Pero el hincha pituco controla más sus emociones. Yo creo que sí. Canta, el hincha pituco canta menos. Por lo menos no lo hace todo el partido. El hincha de acá y el de la popular, cuando es popular realmente, ese te canta antes, durante y después del partido sin parar. Tengo otro super chat que es de Food Review. A ver, Food Review, gracias por tu super chat. Dice: disculpe, pero usted no decía a inicios de temporada que no decía que Doku era un Vinicius más. No, 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 eso sí nunca he dicho. No, pues debo haberlo dicho de algún otro jugador, pero de Doku no. Doku, a mí tendría que parecerme bruto. Y a mí no me parece bruto Doku. A mí me parece un jugador inteligente. Vinicius, ya que estamos hablando de dos jugadores que son más o menos de las mismas características de somatotipo, porque si no dirían que es discriminación y esas estupideces que a veces a algunas personas cuando expresan una crítica. Dicen, ah, es porque es así, es porque lo ve así, entonces es discriminación. Ya, Doku y Vinicius podrían ser hermanos, ¿de acuerdo? Pero a mí Vinicius me parece una bestia, lo digo con todas sus letras. Me parece un juego bruto. Doku no, Doku me parece un jugador muy inteligente, juega muy bien. No, nunca he dicho eso. Ahora te digo, a Doku, yo no lo. Mira. Yo a Doku lo he venido a conocer en el City, no sé dónde jugaba antes. Por lo tanto, mi observación sobre Doku es reciente. Yo no tengo idea de dónde jugaba antes, no lo había visto. La primera vez que lo vi para mí fue una sorpresa. ¿Y este jugador dónde lo han sacado? Creo que él empieza en esta temporada, ¿no? Me parece. Él es jugador de esta temporada. No, a mí me parece un buen jugador. El mejor de la historia, se le dicen turistas del fútbol a los que van a ver a la selección. Es que claro, es por la novedad, la moda, ¿no? Dicen, oye, hermano, ¿vamos todos con la familia? Sí, ¿cuánto está la entrada? Está 150 lucas, podemos ir toda la familia, cuñado, por último, con la tarjeta de crédito y listo. Y vamos todos en marcha. Es otro público, es otro público. Yo lo he visto en carne propia, como profesional, y lo he visto como hincha cuando he ido como hincha a ver a la selección. Aunque hincha, hincha nunca he sido a la selección. Pero recuerdo que cuando he ido, también todo el partido he estado alentando a la selección. Porque si tú no alentabas te sentías mal porque todos los demás lo hacían, ¿no? En cambio, este es un público que si va perdiendo Perú, se quedan callados, no hablan. Es un público muy distinto. Hay una barra que todo el tiempo canta, que es la bicolor, la blanquirroja, ¿no? Eso cantan todo el partido. Pero esos no son, pues, no estamos hablando de 5.000 personas ni de 10.000, ¿no? Fucking Libertine. A Julián en el City no lo opaca nadie cuando Kevin De Bruyne no estuvo. Fue Julián
quién tuvo la batuta. Mira, lo que quieras, pero en este momento es un desastre. Es como ver a Valera. Y lo hizo muy bien. 16 goles, 2 asistencias, pero el fútbol es presente. Ahora bajó el rendimiento. Así que los argentinos ya no hablan nada de él cuando juega. Ya no pueden ni elogiarlo, porque la gente tampoco es idiota. Entonces solamente describen las jugadas que hace, pero, o el que intenta hacer, pero no es como antes, que efectivamente antes, qué pase, qué maravilla, cómo jala marcas, cómo él hace todo el trabajo para que Haaland aparezca por el otro lado y defina. O sea, como que era como Pizarro en la selección, ¿no? De Pizarro en la selección, ¿qué cosa te dicen? No, es que él jalaba marcas. Él llamaba la atención, concentraba las marcas de los rivales y venían otros y aprovechaban. Eso te decían. Ya, lo mismo están diciendo, decían de Julián Álvarez, pero su momento actual es pésimo. Y lo ha repetido, ¿eh? No es un solo partido, ya van como dos, tres, que no pasa nada. En el partido anterior lo pusieron solo, sin Haaland. Desastre. Peor que Haaland, que no está pasando un buen momento. Y ayer jugaron los dos. El peor de los dos fue Julián Álvarez. El peor es un decir, porque Haaland no hizo un mal partido, de hecho anotó, ¿no? Pero tampoco no es que Haaland esté en un gran, gran, gran momento. Ha bajado su rendimiento, vaya uno a saber por qué. Purriu, cierto, ¿qué piensa de los colombianos y uruguayos que juzgan a Salah de individualista? No me ha tocado nunca, creo, una narración colombiana, pero no me sorprendería. Salah de individualista, ¿no se darán cuenta que la estrella del Liverpool es Salah? Por supuesto. Por lejos, dentro de un equipo lleno de individualidades brillantes, pero Salah es uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces, ¿cómo le vas a criticar que sea individualista? A ver, ¿por qué no lo critican a Cristiano Ronaldo, que toda su vida fue individualista? Porque evidentemente también él era una estrella. Pero él ya se pasaba de abusivo de individualista. Salah, no sé si tanto, pero sí hay gente que dice eso también, me parece que Salah. Dice que por eso se llevaba mal con Mané. No sé. Yo creo que para mí, para mí, Salah hace lo que tiene que hacer. ¿Saben quién me parece individualista, por ejemplo? Grealish. Grealish se lleva uno. Él ha parado, ¿qué más? Se lleva uno, de ahí se para. Tú dices, ya la va a pasar. No. De ahí hace una gambeta, se lleva otro. De ahí viene un tercero, se lo vuelve a llevar, ¿no? Y nunca termina de dar el pase. A veces, cuando llega a la raya de fondo, ahí recién busca asociarse con alguien, pero hay veces que es desesperante. Él solo quiere hacer la jugada. Ese me parece un juego individualista. Ese. Pero Salah, ¿cuántas veces hemos visto en el Liverpool paredes organizadas por Salah? Lo que pasa es que hay veces que él también sabe que tiene una ventaja en el mano a mano sobre los rivales y entonces la explota. Fernando Llanos, esa barra, la blanquirroja, son cuatro gatos. No, 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 no voy a criticar a esa barra, ¿no? Pero evidentemente un montón no son. Un momento. A ver. Bueno, no, los likes tenemos, nos faltan como 70 likes para llegar a nuestro objetivo. Así es que vamos a ver si llegamos, ¿ya? Son en este momento las 7:43. A las 8:05 debemos tener los 200 likes. Igual voy a ir monitoreando y viendo cómo vamos. Pero tenemos alrededor de 22 minutos para llegar a la meta. Así que vayan dejando sus likes. No se olviden de dejar sus likes. Yo también voy a dejar el mío en breves momentos. Vamos a las redes a ver qué tenemos en redes a estas alturas de la noche. Esto ya lo he leído. Ah, ya, tengo acá un nuevo super chat que es de Full Review. A ver. Ah, pero este no me sale aquí completo todavía. Se vio a Vinicius tratar de hacer un taquito y ser. Él trata de hacer un taquito y se patea el tobillo. En serio. Hay videos de eso.
bloopers de Vinicius hay un montón. También hay videos de jugadas buenas, ¿no? De jugadas bien. Pero él es así, unas de cal, otras de arena. No, no me van a decir de que hay videos de bloopers de Bruin o de, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos de bloopers de Bruin o bloopers de, no sé, pues de Doku. No hay. De Vinicius hay un montón. ¿Qué dice el superchat? Se vio a Vinicius tratar de hacer un taquito y se resbala solito. Creo que es al único brasileño que le pasa esas cosas y tiene varias, tiene varias, tiene varias. En realidad no parece, bueno, algunos lo consideran extraordinario. Para mí no acertaría si lo viera a simple vista con que es brasileño. Podría pensar que es de otro país, pero no brasileño. De repente de un país futbolero, pero no de Brasil. No de Brasil. Jorge Nontón. Cerro Porteño es el Alianza Lima paraguayo. Grande en su país, pero una lágrima afuera. Lo has dicho tú, ¿eh? No, después dicen, tú dijiste. Nunca he dicho eso, pero es cosa de ustedes. Fucking Libertad. En orden de rendimiento, en el ataque, esta temporada, Foden, Kevin De Bruyne, Bernardo, Haaland, Julián, Grealish, Doku. No, a Doku lo pondría más arriba. Incluso Rodri, que tiene gol, hacen del City un equipo que de local no pierde hace 5 años. ¿Tanto así? ¿5 años que no pierde de local? ¿En Champions? Ahora le toca Real Madrid. Esas rachas son peligrosas, ¿no? Esas rachas son peligrosas. Pero lo cierto es que el Real Madrid no juega con un 9 y yo creo que en esta clase de partidos sí se nota. En la Liga Española puede jugar como quiera, ahí se pasea. Pero con este tipo de rivales yo creo que sí lo puede sentir. Gaby Rey es llamado el derbi del norte de Londres entre Arsenal y Tottenham. Son archirrivales. Ese partido no se puede perder de ver. Centro Una Vida, Eric, ¿cómo estás? Hola, Carlos, eres el mejor. Oh, gracias por ese inmerecido comentario. Feliz por el triunfo del Cristal. Ahora apoyar a la U y Alianza en la Libertadores. Ese es el hincha noble que todo el mundo siempre quisiera ver, aunque nadie quisiera ser. O pocos quieren ser, pero todos dicen qué lindo cuando alguien es hincha de un equipo y le desea suerte a los otros, ¿no? Ellos no son así los que dicen eso, pero admiran, siempre reconocen al hincha cuando tiene este tipo de expresiones. Soy hincha de Cristal, pero quiero que la U y Alianza le vaya de lo mejor en Libertadores. No hay muchos así, ¿eh? No hay muchos así. Muchos saludos, Eric. Espero que te encuentres bien y muchas gracias por estar en el programa y acompañarnos. Fernando Llanos, la diferencia es que Cerro Porteño jugará en forma seria el partido, necesita los puntos, no jugará como Fluminense y encima lesionados y sin ganas de jugar, dice. Bueno, Johan DL, señor Univazo, soy paraguayo, al decir usted, y seguro eres hincha de Cerro Porteño. Pero qué raro, porque tú te he visto otra vez y nunca has dicho que eres paraguayo. Soy paraguayo al decir que Cerro no tiene historia. Nosotros en mi país pensamos lo mismo, estás en todo tu derecho y no te lo voy a discutir. Sobre los equipos de Perú, es muy accesible ganarle de local y visita. Estás en todo tu derecho a pensarlo. Yo no te voy a discutir eso. Yo no te voy a discutir eso. O tú me has escuchado a mí decir de tal o cual equipo, uy, tiene una gran historia a nivel, no, nunca he dicho eso. Así que estás en todo tu derecho. Yo simplemente digo desde afuera algo que no es porque esté enfrentándose a un equipo peruano, lo he dicho siempre. Emelec en Ecuador, Blooming en Bolivia, la Universidad Católica en Chile, el Deportivo Cali en Colombia, Cerro Porteño en Paraguay. Son equipos que a nivel internacional nunca han hecho nada destacable. En Perú me reservo los nombres porque si no me comienzo a pelear con la gente.
Pero si es que los hay, tampoco aseguro que los haya, ¿no? A lo mejor digo eso. Ya, pero a nivel, los que he mencionado, esos equipos en la historia no tienen. Ahora, tú como paraguayo, por supuesto que tienes toda la razón de decir lo que estás diciendo. No te lo voy a discutir, porque no estás hablando con un hincha, ¿no? No, mi equipo sí tiene historia, porque en el 75 o en el 62 o en el año 54 o en el año 80 hicieron un gran partido contra tal rival y lo estaba perdiendo 4-0 y lo volteó 5-4. Eso aquí no lo vas a encontrar. No, no, no. Pero me sorprende que seas paraguayo, porque yo te he visto a ti antes, me parece. Y nunca has dicho que seas paraguayo. Pero bueno, uno se va enterando en el camino de las cosas. Centro de Navidad. Saludos para ti, Carlos. Gran programa como siempre. Eric, por supuesto, te saludé hace un rato por tu nombre, porque por supuesto que me acuerdo. Espero que estés muy bien, súper bien. Fernando Llanos. Señor, Alianza queda cuarto en la Libertadores. También cuarto en la Apertura, que es totalmente factible. ¿Le harán forata al DT colombiano? Cuarto en la Libertadores y cuarto en la Apertura, sí. Sí, se va. El idólatra, totalmente de acuerdo. El hincha de club no es el mismo que el Glass. No, no es el mismo, efectivamente. Los estadios no influyen. La gente influye. Si no, Alianza tendría mejores números en la Copa Libertadores. Si no es así, pero el estadio de Alianza es un estadio chico, Fernando Llano. No has contemplado eso dentro de lo que yo he dicho hace un rato. El estadio de Alianza es un estadio con capacidad para 27.000, 30.000 personas. Eso también influye. Tendría mejores números en la Copa Libertadores. Si no es así, una cosa es tener un estadio para 80.000 personas. El Azteca, el Maracaná, ese tipo de estadios. A eso me refiero. Si no es así, la única respuesta posible es que Matute sea un estadio frío. No, no es un estadio frío. Y con una hinchada estéril, no, tampoco. No. Pero es un estadio chico, pues. Es un estadio relativamente chico. Relativamente, ¿no? Deben haber estadios más chicos de equipos que juegan torneos internacionales, pero es un estadio relativamente chico. Centro Navidad, por algo quieren arrendarlo, están viendo la manera como pueden ampliarlo. Centro Navidad, saludos Carlos, feliz porque Cristal alcanzó la punta, pero apoyaré a la U y Alianza en el Libertadores. El mejor de la historia ha leído el comentario de yo no soy bobo. El mejor de la historia ha leído el comentario que escribió Furriview, que dijo: usted no dijo que Doku era como Vinicius, y como tiene una obsesión para ver cómo me equivoco, el señor, el mejor de la historia, no Furriview. Entonces dice, usted dijo eso. Claro, porque se lo ha leído a Furryview. Pero Furryview está equivocado. Yo no he dicho que Doku me parezca un nuevo Vinicius. Pero sí me parece que debo haber comentado a algún otro jugador que me parece que es un nuevo Vinicius. Pero me parece que era un jugador de otra fisonomía. No, no. En ningún momento. Yo desde que vi a Doku, desde la primera vez que vi a Doku, que no es hace mucho, la primera vez dije, este es un buen jugador. No, no. Vinicius sí me parece una bestia. Disculpe, bueno, ya lo dije porque como en la comparación nadie va a decir, estás discriminando porque uno es así, el otro no. Entonces ya lo puedo decir con todas sus letras. Doku me parece un buen jugador. Y nunca he dicho lo contrario. Así que estás perdiendo tu tiempo, mejor de la historia. ¿Quién es más malo frente al arco, Julián Álvarez o Luis Díaz? Frente al arco. Van por ahí, ¿ah? Van por ahí. Pero Luis Díaz es mucho más productivo hoy, es mucho más productivo en el Liverpool, aunque sea malo definiendo. Pero es un jugador que te genera mucho volumen ofensivo, es muy desequilibrante. Tú no sabes por dónde va a salir. Puede salir por izquierda, puede salir por derecha. Tiene dos perfiles, es un jugador muy, muy, muy destacado. A mí Julián Álvarez no me termina de. Nunca me ha terminado de convencer, ¿eh? No, no, nunca.
No, nunca me ha parecido. Del que puedo haber cambiado de opinión, y ya lo dije antes que ustedes me lo digan, yo solito he dicho, he cambiado mi opinión, me parece que ahí sí no tengo ningún problema en reconocerlo, es de McAllister. Pero como para quedarme tranquilo, ayer en el partido de Liverpool, los propios comentaristas de ESPN dijeron, este McAllister es mejor que el del Mundial. Y eso lo dije también hace una semana, ¿no? Lo que pasa es que McAllister ha mejorado mucho. Este McAllister es mucho más que el del Mundial. Bueno, está bajo la sombra de Messi, también no es un tema menor, ¿no? McAllister era el lugarteniente de Messi, pero este McAllister ha crecido mucho. Me parece que de él sí reconozco haber dicho que no me llamaba la atención, que me parecía un jugador común y corriente. Y que ahora me parece que es un muy buen jugador. Muy buen jugador. Ojo, hoy día no hizo un gran partido. Pero los partidos anteriores que le he visto, los últimos, han sido muy buenos. Determinante. Quizás el jugador más determinante en las victorias últimas de Liverpool en estas últimas semanas. Los comentaristas argentinos que relatan los partidos de Manchester City le quieren bajar la llanta en sus comentarios. Claro, para que tenga más espacio Julián Álvarez. ¿No? Eso es más antiguo que la rueda si se trata de comentaristas argentinos. El idólatra, ya dejé mi like, ahora deje el tuyo, era un partido jodido, deja el tuyo, era un partido jodido para el Liverpool, no le jugué, pero al ambos anotan, era muy cantado. Sí, era un partido como para más de 2.5 también. A ver, nos quedan 9 minutos. ¿Cómo vamos en likes? Nos quedan 9 minutos. Veamos. Veamos, veamos. Oh, estamos ya un poco más cerca. Menos de 50 likes nos faltan para llegar a los 200 likes. Así es que sigan dejando sus likes. Yo voy a dejar el mío. Mientras vamos a seguir leyendo sus comentarios. Ah, ya estoy conectado. Ya. A ver. Nos faltan ahora menos de 45 likes para llegar. Nos quedan 8 minutos. 8 minutazos para llegar a los 200 likes. Alrededor de 40 nos faltan ahora. A ver. Más comentarios y más gente que se sigue sumando y que también no se olviden de dejar su respectivo like. Fucking Liverpool. Doku tiene mucho potencial, sin duda se dirá mucho al equipo, aún se adapta a la filosofía del equipo, al menos este fichaje salió. Kovacic, a mí Kovacic me parece un jugador más. Guardiol, qué malo que es, por Dios. Está lesionado, ¿no? Por eso no está jugando. Qué malo que es Guardiol. O sea, no a los niveles de Upamecano, ¿no? Ni del Lenglet, ¿no? Ni de ¿cómo se llama el otro? Hay otro francés que juega en el Barcelona, ahorita no me acuerdo. Ya, no, no a esos niveles, pero es limitado. Para, claro, si lo traes a Sudamérica es un crack, pero para ese nivel de fútbol es muy limitado Bardiol. A mí cuando juega Bardiol, digo, es uno menos. O sea, ese la va a embarrar en cualquier momento. Es muy limitado, muy limitado. Los pases generalmente son imprecisos. Es muy rústico. Además, no sé qué hace en ese equipo. Y sobre todo, no sé cómo Guardiola, porque Guardiola podría darse cuenta que se ha equivocado y no ponerlo. Pero Guardiola lo pone. Malísimo. A ver, un momento. Estamos. Fucking Liverpool, Doku, ya está. Ya lo vimos. Elber Vergara. Hola Carlos, ¿usted cree que Doku es uno de los jugadores más chocolateros actualmente? Sí. Sí. Tiene un corte sudamericano.
Podría pasar hasta como peruano. Podría pasar hasta como peruano. Sí. ¿En qué equipo jugaría en el Perú si fuera peruano en Alianza? Ahí haría felices a los hinchas ahí. Sí, ese es chocolate, chocolate. Lala Fernández. ¿Cómo estás, Lala? Vidal dijo que jugar ante 80.000 personas es complicado. Carlos, ¿es verdad eso? Mira, yo no he jugado, evidentemente, ante 80.000 personas, pero tiene que ser complicado. Un estadio rugiente, ¿no? Que está gritando todo el partido, pesa más que un estadio, pues, de 15.000 personas que esté lleno, ¿no? Tú ahí ves el infinito de gente, o sea, 80.000, tú te imaginas echar una mirada y en una mirada ver 80.000 personas que te están insultando, que te están gritando. ¿Por qué creen que el Maracaná era célebre? ¿Porque era bonito? ¿Ah? ¿Porque solamente porque era brasileño? No, porque era el estadio más grande del mundo. Y entonces siempre decían, en el Maracaná se siente la localidad. A pesar de eso, no me va a faltar alguien que me ponga, sí, pero Uruguay le ganó el título en el 50. Es que puedes perder. Puedes perder. Igual hay partidos que vas a perder. Sobre todo si no tienes un equipo que acompañe eso, vas a perder. Pero es mucho más difícil jugar en un estadio grande lleno que jugar en un estadio chico lleno. Es mucho más. Hay una diferencia ahí. Hay gente que en su vida, hay futbolistas que en su vida han jugado en un estadio así. Y si lo ven por primera vez, se sorprenden, pues, sienten la pegada, ¿no? No sé si sea el caso de LDU, pero por ejemplo, viene un equipo de un país donde no tiene demasiada historia y por primera vez ve esa cantidad de gente. Nunca jugó en Maracaná, nunca jugó en el Azteca, nunca jugó, solamente ha jugado, pues, no sé, en el Defensores del Chaco o en el estadio, en la Casa Blanca de LDU, ¿no? No es un estadio, entonces, mire, qué bestia, la cantidad de gente, ¿no? Te impacta, yo creo que sí, sí te impacta. Lo escuché de otros jugadores, pero escuchar a Vidal hablar del Monumental de la U es otra cosa, está hablando en serio, por supuesto, y mira que de él me sorprende porque él es un jugador que viene de Europa y en Europa sí debe haber sentido el impacto de estadios. Aunque hay una diferencia. En Europa, la gente no grita todo el partido, ni alienta todo el partido como aquí. Y eso me lo dijo, ¿saben quién? Ángel Capa. Y una vez lo invité a Ángel Capa a un partido para ver a la U en el Monumental, cuando ya vivía en España, ya se había regresado. Vino con su señora. Y los llevé a los dos al estadio. Y me decía, mira esto de acá, me decía, esto no lo ves en Europa, me decía. Ni en el Real Madrid, me dijo. En el Real Madrid sí cantan un rato, ¿no? Pero eso que la gente esté toda parada en el estadio cantando, gritando todo el partido, eso no lo ves eso es muy sudamericano, digo. Eso en Europa no se ve. Entonces, claro, tú puedes tener un estadio fastuoso, inmenso, pero igual el calor no es el mismo. Cuando se combinan las dos cosas, estadio grande y gente que está todo el partido ahí gritando, 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 sí, yo creo que sí siente la pegada. No soy jugador, pero igual hay testimonios que uno va escuchando, como el de Vidal no lo había visto, pero y además es cuestión de sentido común, ¿no? O sea, que 80.000 personas te estén insultando, que te estén gritando, que te pifien cada vez que tienes la pelota y todo eso sí se siente. Diego Mía. Siempre la localidad es importante, por algo, ¿cómo será de importante la localidad? Que generalmente los locales suelen ganar más que los visitantes, ¿no? En todas partes del mundo. ¿Cuál es la diferencia? El público, ¿no? El público. Por lo tanto, a más público, más posibilidades de ganar. Mientras más grande sea tu estadio, más presión le metes al rival. Y yo creo que eso es un poco lo que está pasando ahora. Antes era muy difícil llenar el Monumental. Muy difícil llenar el Monumental. Antes siempre decía, y yo creo que era verdad, el Monumental solamente se llena en los clásicos. No sé si en la Copa Libertadores, cuando la U jugaba, se llenaba el estadio. Ahora con este boom que hay en todos los clubes, y en todos los estadios, o en la mayoría, que ahora se llenan tan fácilmente,
Ahora la U ha logrado una regularidad que ya juega hasta con Sport Huancayo y llena el estadio. Por ejemplo, a esos jugadores que vienen, que juegan, que son del ADT, del Sport Huancayo, de los Chancas, ¿no? Que vienen de Copa Perú y ven un estadio que todo el mundo te está insultando, 80.000 personas, 60.000 personas, 50.000 personas, si quieren ya, igual sienten, ¿no? Es una novedad, ¿no? Es como cuando caminas ahí por las calles de Manhattan o de Los Ángeles y ves los rascacielos y pasas así, ¿no? ¿No? ¿Y esto? ¿No? Te causa asombro porque nunca te lo has visto. Siempre lo desconocido siempre infunde temor. Esa es una cuestión básica, elemental, psicológica. Siempre lo desconocido, si es adverso hacia ti, te infunde temor. Si es una cosa grande, ¿no? A Julián en el City. No, y esto ya lo vimos. El mejor de historia, se le dicen, esto ya está. Huachimán de la Videna. Huachimán de la Videna. Julián Álvarez debe salir del City. Los argentinos ya están quemando a Haaland y con lo orgulloso que son, no soportarán ver a su delantero titular como banca en su club. ¿Es titular por encima de Lautaro, Julián? Sí, ¿no? Ya le quitó el puesto, ¿no? Porque los dos juntos no juegan. Chelsea te abre las puertas. No, ese no va al Chelsea. Ese sí se va del City, se va a un equipo tipo PSG, tipo Liverpool o Barcelona. En el Barcelona, por ejemplo, podrían tener un interés por él. Entiendo, no sé. Pero no, al Chelsea no creo que vaya. El Chelsea está en una etapa de transición, donde están buscando armar un equipo joven, ¿no? Con elementos de sus canteras. Entonces, eso no es atractivo para un jugador que lo que quiere es sumar títulos. De hecho, creo que él tiene un récord de títulos hasta el momento, ¿no? No se me ve. A ver, a ver. ¿Qué ha pasado? Un momento. Ah, sí, tienes razón. Ya está. Gracias por avisarme, Gaby. Hoy vi errar más goles a Salah que a Darwin. Pero yo no estoy hablando por un partido, pues, ¿no? Estoy hablando en general, ¿no? Estoy hablando en general. Pero nadie va a cuestionar a Salah. No, es difícil. Es el segundo goleador del campeonato. El primero ya saben quién es. Le duela a quien le duela. Ya saben quién es el máximo goleador del campeonato, ¿no? Pero Salah tiene, ¿no? ¿Cuántos goles tendrá en su carrera Salah? Debe tener más de 300 goles, calculo yo, ¿no? 250, 300 goles debe tener en su carrera, mínimo. Yo la primera vez que lo vi fue en la Fiorentina. Y lo que más me llamaba la atención es la velocidad que tenía, que ya no es la misma, ¿no? Pero creo que en ese entonces decían que era uno de los jugadores más veloces del mundo. La Fiorentina, estoy hablando así, una pila de años. Mejor historia, se le dicen. Esto ya está. Fernando Llanos. Esa barra también ya la habíamos chequeado. Joaquín Libertad. Jamás jugará allí. Foden es el típico canterano que morirá en el City, eso ya está conversado, pero termina siendo ídolo del club, ¿no? Ya por una cuestión de años. Pero es un buen jugador, Foden. Pedro Sánchez, Mister, qué curioso, desde que los dos brasileros de Huancayo se lesionaron, toda la defensa del equipo se vino. ¿Verdad, no? ¿Verdad que tenían dos brasileños? Uno de ellos llega a jugar ante la U, el otro ya estaba lesionado. Ahora se han lesionado los dos. Pero ese argumento no lo escucho como parte de los descargos de los técnicos, ni de Valencia ni de Bermúdez. No han dicho, nos faltan piezas fundamentales. Pero claro, los dos brasileños eran importantes. Tienes razón.
fucking Liverpool. Así es, Mister. 5 años de local en Champions y perder para el City. Las veces que se eliminó fue por el tema de los goles de local que ya ni existe. Es bendita la hora que eliminaron esa desgracia de Norma, que ya se desmitificó porque decían que eso obligaba a que los equipos fueran más ofensivos y que ahora van a haber, casi no van a haber goles, ¿eh? Falso. No ha habido ningún decrecimiento en el número de goles porque se haya erradicado esa norma. Eso del gol de visita es un despropósito. Tú ganabas 4-1 y perdías 3-0, clasificaba el que ganaba 4-1. ¿Por qué si hay 3 goles de diferencia en ambos casos? No, no, nunca entendí. O sea, entendí, pero nunca respaldé ese razonamiento. 3 goles de diferencia es igual, 6-3, o 3-0, o 4-1, es lo mismo, hay 3 goles de diferencia. ¿Por qué tienes que decir clasifica a este sí y este no solamente porque este hizo un gol? No, no. ¿Acaso eso te significa que fuiste más ofensivo? No. Como por ejemplo el Atlético Madrid de Simeone, ¿era más ofensivo cuando existía eso? No. Se defendían, se tiraban atrás como unos pericotes y esperaban el error del rival y hacían el gol. Y entonces decían, ah, clasifica el Atlético de Madrid ante la misma diferencia de goles porque era más fue más ofensivo. No fue ofensivo, simplemente se tiró atrás y esperó el error. Era falso, totalmente falso, eso de que fomenta el fútbol ofensivo. Nunca fue así. Luis Miguel Sandoval. Carlitos, no soy hincha de ningún equipo, dice. Pero no sé por qué le tengo antipatía en estos últimos años a Alianza, ¿no? Es normal, jeje, saludos, dice. El idólatra, Cerro Porteño al lado de Olimpia es un chancay de 10. No hay comparación entre Cerro Porteño. No hay comparación posible entre Cerro Porteño y Olimpia. Ahí las diferencias son siderales. No hay diferencia. No hay diferencia. Y ya, yo no tengo una simpatía especial por ninguno de los dos, ¿eh? Inclusive hasta podría tenerla por Cerro Porteño porque se parece más un poco a los colores originales del Barcelona, ¿no? Es una camiseta relativamente parecida, pero no tengo ninguna simpatía por los dos. Pero históricamente Olimpia es mucho más que Cerro Porteño. O sea, se para en cualquier cancha de Brasil, de Argentina y tú dices, ese es Olimpia, cuidado, ¿no? Ese nos puede hacer, esos son bravos. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo en eso. Fucking Libertad, sobre el facha Grealish, tiene razón, tiende a autochocolatearse. Claro, él recibe la pelota paradito, él está paradito y se queda ahí con la pelota entre los pies y mira a ver qué cosa va a hacer el otro, y ahí gambetea uno, y ahí se regresa, se para de nuevo. Después viene el otro, paradito además, va, lo gambetea también. Tú dices, ya, ahora sí la va a soltar. No, no la suelta. Se mete un poquito más al área. Y de nuevo, otra gambeta, hasta que viene uno, viene de atrás y se la quita. No siempre, ese es el final de la historia. A veces efectivamente gambetea dos, tres, saca un centro y puede terminar en gol. Pero es muy reiterativo que él siempre la quiera resolver por sí mismo. Tiene una gran capacidad en el mano a mano, evidentemente. Pero es un mano a mano parado. Doku es mano a mano en velocidad. Esa es la diferencia para mí. The fucking Libertine sobre Grealish. La hinchada del City le perdona todo. Después de cómo celebró la Champions, posiblemente es como para perdonarlo. Ya. Es imposible odiarlo. Es el jugador más querido del City en Manchester. ¿Así? ¿Tanto así? ¿Más que De Bruyne? ¿Más querido que De Bruyne? Bueno, será porque es inglés, ¿no? Pero De Bruyne debería ser el jugador más querido de todos. El idólatra, yo lo que digo que influye un poco es que tiene las tribunas cerca al campo. Eso es. Yo no creo que sí, porque está más cerca o más lejos, no sé. Si no, Boca sería campeón todos los años de la Libertadores, pues. ¿No? Y sería todos los años campeón en Argentina. ¿Quién tiene más títulos en Argentina? Boca o River, están ahí. La cosa es bien pareja. Y las tribunas del Monumental de River están lejísimos. Igual River sale campeón. Sí, siempre he escuchado eso. Cuando se ganó la clasificación del 69, decían, ¿no?
que fue un gran mérito, sobre todo un estadio tan difícil que tiene. No, no sé. No sé. No, no, no creo en eso. Eso sí es mito, me parece. La cercanía o no. Lo que sí puede tener que ver es la resonancia, la acústica. Eso sí, pero eso no depende si el estadio, si las tribunas están más cerca o no, depende de cómo ha sido construido el estadio. Ahora ya los criterios técnicos, arquitectónicos, contemplan mucho el tema de la acústica, ¿no? Hay estadios donde se siente el barullo de la gente mucho más que otros. Dicen que el Nacional, por ejemplo, dicen que es un estadio que está mal construido porque dice que ahí no se siente mucho eso. No lo sé, lo he leído, pero no me consta. Grande el Conde Doku, dice Facundo Libertad, y tuvo un precio razonable, 60. 60 fue lo que costó Haaland también. 60. Ya se pagó su precio hace rato, ¿no? El Dortmund lo vendió en 60 porque había una cláusula que decía que lo tenía que vender en 60. Si no, lo vendían más. Pero así estaba especificado en su contrato. El idólatra, pago por ver un versus sobre Vini. Sara Univazo versus argentinos de ESPN y de Yapa sobre Julián. No, pero Julián es mejor, o sea, no es mejor jugador, porque no creo que, no es que sea malo, pero Julián no tiene blooper. Julián no tiene blooper. Que pierda la pelota, eso no es un blooper. Pero que te patee los tobillos, por ejemplo, que quieras hacer un taco y te caiga, esos son bloopers. Julián no tiene ese tipo de errores, ¿no? El otro sí. Todavía me acuerdo la Recopa de España. Su blooper más reciente fue ese partido con el Atlético de Madrid, que se jugó en Arabia, me parece, ¿no? Que él recibe, y esto yo lo he hablado inclusive con empresarios de fútbol que son veedores y que ven, son cazatalentos y todo eso, ¿eh? Hay uno que vive en España, que ha sido agente de jugadores acá. Y yo le hice acordar ese partido, pues me dijo, sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que técnicamente él no sabe controlar una pelota, le cuesta mucho controlar una pelota. Y en ese partido con el Atlético de Madrid se notó. Recibe un pase en profundidad para un contragolpe del Real Madrid, él recibe de espaldas, para la pelota y la pelota se le va como a 8 metros, porque no la sabe parar. La agarra Griezmann. Y Griezmann se lleva a uno, dos, tres jugadores, gol del Atlético de Madrid. Con ese gol eliminó al Real Madrid. No sé si ustedes se acordarán de ese partido. Ese es un blooper. Claro, como era Vinicius y la gente, oh, Vinicius, sí, además que pobrecito, lo fastidian mucho, entonces hay como un perdonavidas con Vinicius. Pero ahí demostró las limitaciones que tiene. Como una jugada en ataque que tú recibes de espaldas al arco rival, solamente tenías que recepcionarla, así como Paolo Guerrero, ¿no? Dar, girar e irte para adelante. Pero este no, este la quiso parar. Parecía que la pelota era una vinibol de playa, parecía. Rebotó, le fue como a 8 metros, la encontró Griezmann y Griezmann definió. Gol del Atlético de Madrid. ¿Se acuerdan o no de esa jugada? Ya, ese tipo de jugadas te das cuenta de la calidad de un jugador. A ver que eso lo haga Julián Álvarez, al que también lo critico, ¿no? Pero a Julián Álvarez no le pasaría eso. Ni a Haaland, que dicen que es Haaland, yo lo he visto parar pelotas muy bien, muy bien. Pero Vinicius, lo que pasa es que tiene una velocidad salvaje. Tiene una velocidad salvaje, tiene gambeta y de eso vive. Pero de la velocidad, o sea, tiene una velocidad. Es el jugador más veloz del mundo para mí. Pero es un jugador con limitaciones, por supuesto. El idólatra. Yo lo que digo que influye un poco es tener las tribunas. Esto ya lo vimos. El idólatra, pues ahí está. ¿Quién es el más chocolatero en la U? Dice. No hay chocolateros en la U, ¿eh? ¿Saben quién podría ser? Cabanillas.
pero sin ser tampoco fue recontra. Pero después en la U no hay chocolateros. Los delanteros no son chocolateros. Los volantes de creación no son chocolateros. Ni Canchita, ni Concha, ni Calcaterra, que es mixto. No hay chocolateros ahí. ¿Saben quién era chocolatero? Había, ¿cómo se llamaba? Había uno que fue el que reemplazó a Grondona cuando Grondona se pelea con Company. Guzmán. Guzmán, había un juego Guzmán, que no es este de ahora. Había uno, tenía una chapa, no me acuerdo ahorita el nombre. Era un jugador así chiquito. Guzmán. Ese era chocolatero. Debe ser uno de los más chocolateros que he visto en la U. ¿Cómo era su nombre? No me acuerdo. Pero estamos hablando de fines de los 90, más o menos. Comienzos del 2000. Guzmán. Su papá era Pelé Guzmán. Que también había jugado, dicen, en la U. Yo no lo he visto. Pero no me acuerdo. Este había jugado en el Muni antes. Era chiquitito, que era bien desarreglado. Daniel Yucra, profe, opina que el Tunche ya le quitó el puesto a Valera. Opino que el Tunche ya se metió en el 11 titular, pero no sé a quién le va a terminar quitando el puesto, si a él o a Flores. Pero que ya se metió, sí, ya se metió en el 11 titular. Claro, nada es eterno, tienen que ahora justificarlo con goles, ¿no? Pero como la valla es baja en la U, yo creo que con uno o dos goles está listo. Ahora, si no hace goles, van a decir, ya ven, era un jugador para entrar en los segundos tiempos. Fijo que van a decir eso. Carlos, ¿cuál sería tu top 3 de DTs de la U que viste? Abresic lo pondría de todas maneras. Muy buen técnico. Tenía en Europa, había dirigido, es más, dirigió en la Liga Española. El único técnico extranjero que yo recuerde que ha dirigido en el Perú, habiendo dirigido antes de venir acá y después también la Liga Española, o de repente después se va de acá para dirigir al Oviedo, que estaba en primera división de España, Bresico. Ese es para mí de los mejores. Fossati, yo creo que sería también estaría en ese top. Y el tercero, ahí podría estar entre Piazza, Capa, uno de esos, de los que yo he visto. De los que no he visto, pero yo he escuchado, porque hubo mucho tiempo que yo nunca pisé un estadio, no había quien me lleve, estaba chico, pero siempre lo escuchaba en las transmisiones, porque él vino a dirigir acá hasta fines de los, hasta comienzos de los 80, Scarone. A comienzos de los 80 yo ya había ido al estadio. Scarone fue el subcampeón de la Libertadores con la U y había sido campeón de la Libertadores con Peñarol. Entonces entiendo que es un entrenador de lujo para el fútbol peruano, ¿no? Scarone. Ese podría ser. Pero de él, por ejemplo, el 6 a 3. De la Copa Libertadores del 79 fue con Scarone de técnico. El 6 a 3. Buen entrenador. Tipo muy serio, muy respetado. Ese. Y después, como repito, Fossati yo creo que podría estar también. O sea, asociando calidad de currículum, de trayectoria, palmarés, más logros. No puedes separar las dos cosas. Por ejemplo, Miguel Ángel Russo, tremendo entrenador, pero acá no tuvo ningún logro, fue un fracaso. Entonces no lo puedes considerar en el caso de Alianza como uno de los top. Por currículum sí, pero en este caso si haces la combinación, logros, llámese títulos, no importa locales, no importa títulos, y currículum, creo que lo mejor ha sido Fossati, ha sido Scarone, y a Markarián también podría, se le podría poner, ¿no? Con todo lo antipático que es, pero también. Cuatro. Bresic era un buen técnico. Yo sé que, por ejemplo, a Puchungo Yáñez lo he escuchado. Bueno, él no lo quería, nunca lo quiso a Puchungo. Entonces Puchungo también dice que no era un gran técnico, pero
Sí, era un buen. Después acá se aburguesó, ya se acomodó, se achanchó acá futbolísticamente. Ya, después yo lo he entrevistado ya en su última etapa allá en el Perú, estaba dirigiendo el Boys. Ya ahí era un poco pastoreo, pastoreo, ¿no? Como todo el que viene acá a trabajar, que ya se acomoda al sistema, ya, pero cuando recién vino era, tenía una chapa, que no me puedo creer que era bien duro, bien brésico. Pedro Sánchez. Ah, Martín Friedman dice, el City sí tiene años que no pierde de local, siempre fue favorito a ganar la Champions, pero lo eliminó el Mónaco, el Tottenham, el Liverpool, con el gol de visita, porque se dice que no perdía el local, el Chelsea, hasta el Lyon, y todos con Guardiola. Puede ser. Pero debe haber sido bajo ese mecanismo del gol de visita que a mí siempre me parece injusto. No en Champions, en cualquier competencia. Acá también en Sudamérica, eso del gol de visita, qué estupidez. Eso de verdad nunca. Es una de las pocas cosas que le aplaudí a la FIFA en los últimos años, haber erradicado esa norma. Que muchos eran hinchas, ¿ah? ¿Eh? Dicen, sí, está bien, eso le da más interés. No, no le da interés, tenías que sacar la cuenta. Hizo, ahora por cuánto, ahora como le ha hecho un, tenías que ganar por 3, pero como ya te hizo un gol, ahora ya no tienes que ganar por 4, tienes que ganar por 5. ¿Qué es eso? O sea, si te han hecho, tienes que ganar por 3 y te hacen un gol, entonces tienes que ganar por 4. No. Estabas ganando por 3, te hacían un gol, decía, y ahora por 4, no, por 5. Váyanse al carajo. Pedro Sánchez, Mr. Univaso, sobre esa. Ese caso de los brasileros de Huancayo, una lástima. Hubiéramos visto cuatro brasileros en cancha. ¿Cuándo habrá sido la última vez que pasó eso en el fútbol peruano? En los 90, me imagino. Una vez el Sport Huancayo trajo un equipo exclusivo para la Copa Sudamericana, creo que fue. Que era un equipo de jugadores que no, que no tenían mayores posibilidades de jugar en la Liga Peruana. Perdieron 9-1, creo, con el Defensor Sporting. Era un equipo de mochileros. Varios de ellos eran brasileños, me acuerdo. ¿Se acuerdan, no? Que lo dirigía Rolando Chilavert, el hermano de José Luis. ¿Era él o era? No tenía un paraguayo, ¿verdad? Me parece que era Chilavert. No estoy seguro si fue él. ¿Quién es más? ¿Guerrero o Ruiz Díaz? No, pues, no seas malo. Hoy 7 de abril de 2024, ¿quién es más? ¿Guerrero? ¡Ah, hoy! No, pues, hoy Ruiz Díaz. Ruiz Díaz está jugando en México. Está, no, perdón, está jugando en la MLS y Pablo Guerrero está jugando acá. Tiene 2 goles. Ruiz Díaz. No sé si tenga muchos, pero. Porque juega poco, para lesionado, pero no, Ruiz Díaz. Está más vigente, pero eso no quiere decir. Me preguntas para la selección, Ruiz Díaz o Guerrero. Si tengo que escoger entre los dos, no me queda otro remedio. Mirando las edades y todo, pero no me queda otro remedio. Te digo Guerrero para la selección. Pero ¿quién está más vigente? Ruiz Díaz. Lo que pasa es que para mí ese es un jugador que no es para la selección. Dicen que no, que eso es absurdo, que es mentira. Está demostrado que hay. Así como hay entrenadores también que no son para selección y son para club, ¿no? Flick, campeón de la Champions, y fue a la selección alemana y ha sido de los peores técnicos que ha tenido Alemania en los últimos años. Al punto que lo volaron rápido, cuando normalmente en Alemania los técnicos duran, son como los incas. Esos gobiernan 30 años, 40 años, creo que gobernaron los incas, ¿no? Cada inca. Ya, esto es igual. Los técnicos alemanes son los que más duran y sin embargo este. Sus resultados eran funestos. Con tribunas el Dortmund sería campeón en Alemania. Eso lo dice Jorge Nontol. Pero Sánchez, algo interesante de la Liga Francesa es que el segundo lugar está en el segundo lugar está el Brest. La próxima temporada, mitad de ese equipo será desmantelado por el peso. Ha pasado, eso pasa, pues. Pasado con el Lille, pasado con el Mónaco, equipo que sorprende y llega el año siguiente lo desmantelan. Sí. Exactamente.
Lo que dice, el mar, efectivamente. Sí, lo desmantelan en una. Y después hace un papelón en la Copa, en la Champions. Aunque ahora no sé cómo, porque hasta ahora no tengo claro cómo va a ser la nueva Champions. Tengo que verla en desarrollo para darme cuenta. No sé qué arroz con mango han hecho ahí. Pedro Sánchez, mister, hablando de la liga francesa, pocos peruanos en esa liga. Había un Corrales, Zorrito Aguirre, esos llegaron juntos, ¿no? Benavente, Benavente, sí. Percy Prado también, pues, ¿no? Percy Prado también jugó ahí. Y antes de ellos, la verdad que no sé quién, ¿no? No sé si antes hemos tenido jugadores de ahí. Lo que me sorprendió es que Trauco se mantuvo unas. Ah, Trauco, en el Saint-Étienne, claro. Se mantuvo unas buenas temporadas, sí. Pero Trauco es un buen jugador, ¿no? Jugador, es un jugador muy presentable del fútbol peruano. O sea, tú lo miras, en ninguna parte vas a decir que es limitado, puedes decir que es lento, ¿no? Puedes decir que depende, no sé, que le falta personalidad, no sé, pero no es un jugador negado técnicamente. Fucking Libertad, a Kevin De Bruyne lo quieren todos, claro, es el ídolo del club, pero el Facha Grealish además atrae a los chiquillos de las niñas. O sea, es como Sone. En las redes sociales es el chico Gucci, del cual es modelo. Ah, no sabía eso. Así que imagínate. Claro, hay un tema también, no solamente pasa. Acá creen que en el Perú nomás los jugadores o se admiran o sienten un raptus de envidia cuando dicen, ¿por qué lo piden a él? ¿Por qué no me piden a mí? Porque es blanco, porque es gringo, ¿no? Así hay declaraciones a veces poco felices. Eso pasa en todos lados. Eso pasa en todos lados. Que haya un jugador al que la gente lo quiere, no solamente por su fútbol, sino también por cómo es de aspecto, ¿no? Eso pasaba en los 70, también en los 80, ¿no? También pasaba. Franco Navarro, por ejemplo. Oblitas. Eran jugadores muy codiciados por las mujeres. Tenían una gran hinchada. Franco Navarro es más joven que Oblitas, ¿no? Aunque ya ahora no se nota tanto, pero Franco Navarro, pero igual. Eran muy codiciados por las mujeres. Rodrigo, Carlos, en Europa, ¿cuál sería el club con la hinchada que más miedo mete? ¿El Madrid o el Dortmund? El Dortmund. Nunca he ido al Dortmund, pero me basta con el comentario de Capa. Capa ha trabajado en el Real Madrid, ha sido técnico asistente de Valdano, aunque él dice que los dos eran los técnicos ahí, no había uno por encima del otro. Pero yo entiendo, a pesar que me considero amigo de Ángel Capa, que ahí la cabeza principal era Valdano, ¿no? Lo digo porque yo veía mucho a Real Madrid cuando vivía en Santiago, porque estaba muy pendiente de Zamorano, entonces pasaban todos los partidos del Real Madrid con Valdano a la cabeza, y a Capa yo nunca lo vi en las entrevistas, siempre lo veía a Valdano. Pero ya, digo, me guío del comentario de Capa. Capa trabajaba en el Real Madrid y me dijo: en el Real Madrid no ves lo que ves acá, me dice. En el Real Madrid es un público de ópera. Cantan un rato, pero no es ese aliento incesante, caliente, que se ven en los estadios sudamericanos. Entonces, ante esa comparación, Madrid o el Dortmund, evidentemente el Dortmund lleva ventaja. Basándome en lo que dice alguien que lo ha vivido de cerca, porque ha trabajado años en el Real Madrid. Celi es chocolatero, yo creía que era, pero ahora no me parece. No lo veo tan chocolatero. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la chapa de Guzmán? Ah, Guzmán, el de la U, ¿cómo se llamaba? Un chiquitito, así, un enanito era. Era el suplente de Grondona. Ay, seguramente me lo van a poner. A mí no me cae Vinicius, pero no va a decir que Julián es mejor. No, yo lo que digo es que Julián es técnicamente mejor. ¿Cómo mides tú cuando un jugador es técnicamente es mejor que otro? Por la cantidad de bloopers de ambos. Yo a Julián Álvarez nunca le he visto un blooper.
Bueno, depende por ahí un disparo largo que se va a la tribuna, pero eso no es un blooper, pues. Blooper es que te caigas, que quieras hacer una bicicleta y te resbales, ¿no? O que le quieras dar un pase al arquero y termine en gol, ¿no? Un autogol. Bloopers. Julián es un jugador técnicamente más que correcto. Vinicius, tengo mis dudas. Pero posiblemente Vinicius hoy sea un jugador más destacado que Julián Álvarez, porque bueno, Vinicius juega todos los partidos en el Real Madrid y Julián Álvarez juega de vez en cuando, ¿no? Pachito Guzmán, ese Pachito Guzmán, ese era jugador chocolatero. Pachito Guzmán, medía 1,5 metros Pachito Guzmán. Sí, era bien desarregladito, era en su forma de vida, digo, ¿no? Claro, ese gambetero así. Jugaba como, no, si hago esa comparación se van a ofender y creo que hasta el jugador se ofendería. Pero ustedes me entienden, pues, ¿no? Eso es así que. Chocolate, pues, chocolate. Es lo que le llaman acá chocolate. Ese, Pachito Guzmán. Pachito Guzmán, efectivamente. Martin Friedman. La venta de Haaland salió mucho más que 350 millones largos. Salió 75 más, 10 para el Borussia, 10. Se movió acá, un momentito. Interesante esto. Martín, ahí está. 75 más, 10 para el Borussia, 30 para Haaland, padre, 50 millones para el representante de Haaland y 5 años para Haaland. Ya, pero eso será por lo bajo. Pero la venta oficial fue 60 millones de euros. Que por ahí en el contrato había letra chica, pero oficialmente la venta fue 60 millones. Todo el mundo dijo, qué barato que le ha salido. Y ya Haaland ya tenía una fama, ¿no? Oficial, 60 millones es lo que salió. Y posiblemente Doku, que dicen que también costó 60, debe haber costado más. Para lo que juega, debe haber costado más. Gareca, ¿qué pasa con Gareca? Ah, de los que ha dirigido, no, yo a Gareca lo estimo mucho, lo aprecio mucho, pero no me parece un súper entrenador. A mí me parece súper bueno el trabajo que hizo con Perú, que es muy distinto. Pero súper entrenador, cuando se fue de la U, me sorprendió que se fuera porque era un buen técnico, pero no había conseguido el objetivo principal en la U, eso es cierto. Pero no, nunca lo he tenido como que es el súper estratega, no. No. Creo que por la U han pasado técnicos más reconocidos que Gareca, siendo Gareca muy bueno. Pero ojo, cuando Gareca llegó a la U, solamente tenía un título, que era campeón de la Copa Conmebol, que era lo que antes era la Sudamericana, o sea, se llamaba Copa Conmebol. Ese título lo ganó con Talleres de Córdoba. Me acuerdo que estábamos sentados cenando con un grupo de periodistas en no sé, hay un restaurante muy famoso ahí en. No, no vale la pena decir el nombre, pero. Bueno, sí, en la Tranquera, que creo que todavía existe, ¿no? Estábamos en un grupo de periodistas y estaba el periodista argentino Barraza, no Miguelito, ¿eh? Barraza, el periodista de Clarín, que ha sido jefe de prensa de la Conmebol, estaba ahí. Y Gareca estaba por llegar a la U. Y yo le pregunté, ¿qué tal es Gareca? Y me acuerdo clarito que él dijo, yo lo conozco a Gareca, me dijo Barraza. Yo lo conozco, es mi amigo. Es un buen técnico, me dijo. Pero por sobre todo es una buena persona. No es un técnico excepcional, me dijo. Pero se defiende. Como para acá, le va a ir bien, me dijo. No tenía la idea. Y efectivamente él tenía solamente un título. Cuando él se va de acá, sí consigue 5 títulos en Argentina. No todos títulos nacionales, ¿no? Ganó una recopa. Una recopa se la gana inclusive a Capa. Una definición,
le gana a Capa. Uno de los títulos que tiene es ganándole al Huracán de Capa. Tenía cinco títulos, creo que tres torneos nacionales y dos más de esos que son Recopa, el campeón con el campeón de acá. Cinco títulos. Él, después que se va de acá, ya le va mucho mejor. En Vélez, que lo viene a buscar Cristian Bacedas para llevárselo y él no quería irse, él quería quedarse acá por múltiples razones. Pero en la U le bajaron el dedo y le dijeron, no te vamos a renovar el contrato. Y él muy apenado se fue, porque él quería quedarse. A él siempre le gustó el Perú, siempre le gustó. Por A, B, C, D razones, pero a él siempre le gustó el Perú. Y bueno, al final de cuentas se fue a Argentina, Argentina le fue muy bien y de ahí se va a Brasil donde le va recontra mal. Y de ahí viene para acá. Así fue. Chadu B, ruso, ¿cuándo vino a Alianza? Hace 3 años. Ahorita nomás, 3 años. ¿No de acuerdo? Cuando el Helder Godó decía, y no le faltaba razón, viene un técnico A1, de ahí vino pues lo de A1. En el programa con Gonzalo, él trabajaba en ese entonces con Gonzalo Núñez, Exitosa. Y ahí decía técnico A1, técnico A1, que era, sí, pues era un técnico A1, pero acá fracasó. Nunca conectó con la gente, tuvo además algunas poses que no iban con el sentir del club, ¿no? Por ejemplo, lo llevaron a la videnita de Chincha y ahí concentraba Alianza la pretemporada en la videnita de Chincha. Y él dijo, ¿qué cosa es este lugar horrible? Yo no voy a dormir acá. Entonces los dirigentes le dijeron, bueno, te vamos a buscar un hotel por acá cerca, un buen hotel, pero ante los jugadores va a pasar como que tú duermes aquí con ellos, o sea, dentro del... Digo, sí, pero a mí sáqueme de acá porque yo no voy a dormir acá. Y ese tipo de cosas, ¿no? El entrenamiento dice que se reía de algunos jugadores, de las fallas técnicas que tenían, entonces no, nunca conectó con el plantel, pero era un técnico A1, pero fue un fracaso, ¿no? Acá fue un fracaso. Tuvo poco tiempo acá en Perú. Creo que no llegó a 3 meses. Llegó a dirigir Copa Libertadores, inclusive. El partido que Alianza empata 1-1 con gol de Manzaneda, el técnico era ruso, con River. ¿Se acuerdan? Estaba ganando Alianza y en los descuentos Alianza le mete River le mete el gol a Galese. Galese estaba en esa temporada. Ahí el técnico era Miguel Ángel Russo. Así fue. Así fue la historia. A ver, ¿en qué estamos? Un momento. ¿Cómo ves a Kendrick? Me parece un buen jugador, pero hay futbolistas que uno cree que son de chicos brillantes. Y después no pasa nada. No creo que este sea el caso, ¿no? Pero han habido casos así. Una vez vino a la Alianza a comienzos del 2000 o fines de los 90. Vino un jugador brasileño. Tenía ya 30 años. Se llamaba Williams. Williams había sido elegido el mejor jugador del Mundial Sub-17 de no sé qué año, pero fue elegido mejor jugador Sub-17 del Mundial, ¿no? No de la eliminatoria, ¿no? Porque, por ejemplo, de Manco dice: Manco fue elegido el mejor jugador, pero eso fue en el Sudamericano, clasificatorio, pero no en el Mundial. Y este fue el mejor jugador. Cuando vino acá, tenía 30 años, lo echaron por bajo rendimiento, porque era cualquier cosa. Chanchito Williams, le decíamos, que vino gordo encima, estaba gordo ya a los 30 años, no pasó nada. A veces pasa así con los jugadores, de chico la rompe y de grande no pasa nada. La selección sub-17 de Chile en el año sub-17, en el año 93 jugó el Mundial de Japón y quedó tercera. De todos esos, ninguno brilló en la selección de mayores que en el 98 fue al Mundial. La gran figura era Rosenthal y Rosenthal se rompió los ligamentos, murió. Y los demás nunca llegaron a la selección de mayores. Y si llegaron, llegaron un ratito, pero no fueron al mundial. No fueron al mundial.
y eran terceros en el mundo. Entonces, a los 17 años no hay nada garantizado de que van a ser espectaculares, ¿no? Pero había un detalle, la mayoría de esos seguían jugando en Chile, nunca se fueron. No es como ahora que, por ejemplo, Kendry Páez se va a Europa, Vitor Roque se va a Europa, Garnacho se va a Europa, Endrick se va a Europa. Entonces ahí, de alguna manera, sí tienes mayores posibilidades de mantener tu estatus futbolístico, tu nivel, ¿no? Los tiempos han cambiado. Ahora cualquier jugador que figura en un Mundial Sub-17, bueno, se lo lleva. Antes no era así. Pero Kendrick, a pesar de eso, yo creo que va a ser me parece que va a ser la figura del fútbol brasileño en los próximos años. ¿Qué hora es? Son las 8 con 44 minutos. Vamos a hacer un ratito más de programa. Elber Vergara, ¿no consideras, dice, que el anterior formato de la Copa Libertadores era más difícil? ¿Cuál es el anterior formato? Porque este formato lleva muchos años. La diferencia es que antes eran dos equipos de un país contra dos de otro país. Pero siempre hubo eso de fase de grupos y clasifican los dos primeros, eso fue toda la vida. Bueno, no toda la vida, desde que son 32 equipos. Que antes eran, claro, a fines de los 90 eran, sí, también creo que eran 32 equipos, participaban más equipos peruanos, participaban 3 o 4, creo. Pero ¿cuál es el formato anterior? El formato anterior, que pues estás refiriendo, es el formato de los años 80, 70, que ahí solamente participaban campeón y subcampeón de cada país. Iban la misma cantidad de clubes por país. No es como ahora que van 8 brasileños, 6 argentinos, no. Antes era 2 brasileños, 2 argentinos, 2 peruanos, 2 venezolanos, 2 bolivianos, así, ta, 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 ta. Más el campeón de la Libertadores, que se le sumaba un club más. A un país determinado, por ejemplo Peñarol, entonces iba Peñarol más el campeón y subcampeón de ese año, pero esa es la única diferencia. Después la Copa Libertadores casi siempre ha sido así como ahora, ¿no? Al haber menos equipos, ah, ya, sí, te refieres a eso entonces. Yo sí pienso que debería haber menos equipos, pero estoy yendo pues contra la corriente porque evidentemente eso no va a ocurrir. A mí me gustaría que los mundiales fueran con 16 equipos o con 24. Con 24 me alegré bastante. Pero eso no va a ocurrir. Al contrario, la tendencia es que cada vez vayan más equipos parias, equipos gusanos, ¿no? Equipos futbolísticamente miserables. Cada vez van a ir más de esos. Ahora van a ir 48. Y más adelante, de acuerdo a la progresión aritmética, no me sorprendería que de acá a unos años vayan 96, que es el doble de 48. No, la idea es que vayan cada vez más. Se escudan en el tema de la diversificación, de la no discriminación, de que hay que darle la oportunidad a todos de participar en la fiesta. Entonces tienen que ir los equipos pedorros, miserables, equipos que son verdaderamente en lo futbolístico mugrientos. Todos esos equipos hay que darles la oportunidad que vaya. Entonces va a ir China Taipei, va a ir Vietnam, en algún momento va a ir Nicaragua, en algún momento va a ir Isla Feroe, ¿no? Porque de esa manera se le da la oportunidad de ser parte de la fiesta del fútbol a todos. Y evidentemente ese es el pretexto, porque lo que les interesa es que haya más plata. Mientras más equipos, más partidos. Más partidos, más auspiciadores y más dinero invertido en los auspiciadores. Esa es la verdadera razón. Entonces, en la libertad es lo mismo. Nunca van a reducir el número de equipos, al contrario, siempre que puedan lo van a ampliar. Pero sí, a mí me gustaría que fueran menos equipos, obviamente. Y que fueran la misma cantidad de equipos por cada país. No como ahora, que van un montón de brasileños y un montón de argentinos. Aunque este año no están yendo muchos de argentinos. Hay cinco nada más. Gareca, entrenador de selección. Sí, buen entrenador. Creo que hizo un gran trabajo acá en Perú. Eso sí, nadie se lo quita. José Luis Salcedo Chirinos, no se puede pestañear. Sporting Cristal, campeón, apertura es la meta. Faltan 7 partidos.
Esto termina a mediados de mayo. No falta mucho, ¿eh? No falta mucho. Veremos qué ocurre ahí. Veremos, pero hasta ahora, por supuesto, tiene la primera opción. Y como sigo pensando, yo creo que la apertura es una pelea de dos. No lo veo metiéndose. Melgar, por ejemplo, poquito podía haberse acercado, pero después de los puntos que ha regalado ayer, fue un crimen, pues como los chancas, con 10 hombres, te va a hacer pelea. Le hizo pelea con 10 hombres. Después le expulsaron uno a Melgar, pero estaba ganando y estaba el rival con 10 hombres. ¿Cómo los chancas con 10 hombres? Ni siquiera a la altura, porque ellos también juegan en altura, Melgar juega en altura. ¿Cómo los chancas te va a empatar? Eso es increíble. Increíble. Por ese partido no me gané un boleto. Yo tenía que ganar a Melgar. Pero bueno. Así es, pues en el minuto 100 hicieron el gol los chancas. Tenía ese partido, tenía al City, tenía que hoy día ganaba Cristal y tenía el triunfo de la U menos de 3.5. Cuatro partidos tenía. Pagaba bien. Ya estaba en el bolsillo, triunfo de Melgar. Dije, no, van a estar Marco Valencia. Dije, técnico peruano. Dije, calidad, ese entonces le va a escapar. Se le escapó. Se le escapó, ¿qué vamos a hacer? Elber Vergara. Hola Carlos, ¿no consideras que esto ya lo vimos, Chadubi. Gareca entrenó a selección, no se puede, ya esto ya lo hemos visto. Cromo, no, este es Cronos. Las hinchadas de Madrid. No, yo pensé que era Cromos. Cromos el otro día, no lo veo desde que me escribió la vez pasada, me escribió y me dijo, no me dijo, ¿y ahora qué vas a decir? Me escribió al buzón de comentarios y me dijo, tú dijiste alguna vez que Kevin Serna no era un refuerzo para nivel internacional. Han parado evidentemente en el empate con Fluminense 1-1, ¿no? Que hizo el gol. Y yo digo, ¿quién hizo el gol? No descarto que pueda ser una sorpresa y que verdaderamente se destape y sea figura, pero por un partido. ¿Quién hizo el gol de Alianza contra River en Matute cuando dirigía Miguel Ángel Russo? ¿Quién lo hizo? Manzaneda. ¿Y dónde está Manzaneda? Ayer lo vi. Está en los Chancas. No ha pasado mucho tiempo. Me parece que Manzaneda en ese entonces era la gran esperanza. Y seguramente si yo hubiera tenido programa en ese entonces, hubiera dicho, a mí Manzaneda me parece un jugador normalito. Y con ese gol me hubieran dicho, ¿y ahora qué vas a decir, Uribas? Te tapó la boca con el gol. Ese gol que le hizo a River es lo único que tiene para contar en su vida. No tiene nada más. Así pasa a veces. Entonces, por un partido, yo siempre digo, es muy relativo. Por un partido. Salvo que sea pues una cosa. Pero miren, sin ir muy lejos, en el 4-1 de Alianza contra Estudiantes de La Plata, ¿quiénes fueron las figuras? Zorrito Aguirre y José Carlos Fernández. Pero después no hubo mayor suceso. Entonces, por un partido no se puede decir, ya ven, ya ves, ¿qué vas a decir? Ya te dejó mal, ya ahora. Un partido no, una campaña, o buena parte de una campaña ahí sí puede ser. Las hinchadas de Madrid y Barcelona son pecho frías. Eso es lo que me dicen, Cronos. Parece que fueran al teatro. Eso mismo me dijo. Parece que fueran una función de teatro, me dijo Ángel Capa. La del Atlético de Madrid es más sudamericana, es brava. Y en Inglaterra, la del West Ham es bravaza. Eso no sabía. Y en Italia, la de la Lazio, todas esas son bravas. No tenía idea de eso. La Lazio, que no es uno de los más grandes de Italia. Pero sí he visto celebraciones encendidas, sí, ¿ah? ¿No? Eso sí. Los goles de Ciro Immobile, cuando se va a la tribuna y a celebrar con los niños están, pero embravecidos realmente. José Luis Salcedo, esta semana Champions League, Copa Conmebol, Libertadores, Copa. Sí, apuesto por ti, me sobran partidos. Ahora, eso sí les digo,
a los que son de Apuesto por Ti y los que no son. Mañana hago programa, ¿eh? Nivel Messi, nivel Neymar. Hay un montón de partidos, porque ahora ustedes saben pues que en los sorteos dicen el cabeza de serie en la primera fecha va de visita contra el más débil o contra uno de los más débiles, en la segunda va de local contra el más débil. Ya, en esta segunda fecha todos los cabezas de serie juegan de local contra el más débil del grupo. Entonces hay un montón de partidos que te pagan 1.20, 1.15, 1.30, pero uno los mira y tú dices, ¿a cuáles de estos elijo? Porque todos se ven imposibles de fallar. Entonces tienes que seleccionar bien qué cosa vas a elegir. Hay, en serio, ¿eh? Revisen los partidos. Hay un montón de partidos que pagan 1.15, 1.20 porque juega, por ejemplo, el Flamengo contra el Tomayapó de Bolivia. Por decir, no es exactamente así, ¿no? Pero, por ejemplo, juega River contra, no, creo que es de la Copa Sudamericana. Juega Rosario Central contra Rayo Zuliano. También paga nada. Pero tú dices, ese partido no se le debería escapar, ¿no? Hay un montón de esos partidos en esta fecha. En la fecha primera se habrán dado cuenta que la mayoría de los equipos grandes jugaban de visita contra los equipos que no eran los más malos, porque jugaban de visita contra los del Bombo 3. Todos los cabezas de serie han jugado de visita contra los del Bombo 3. Ahora juegan los cabezas de serie de local contra los del Bombo 4. Entonces hay un montón de partidos así. Argentinos y brasileños contra bolivianos, venezolanos. Hay un montón de esos partidos. En Sudamericana y en Libertadores, igualito. Revisen. Pero eso hay que saber elegir. Para saber elegir, apuesto por ti. Ahí, entre toda esa maraña de partidos que se ven fáciles, hay unos que son más confiables que otros. Fucking Libertad, Mister, ¿cuáles son sus expectativas del Madrid City en el Bernabéu? Como definición, ninguna, porque yo creo que esto se define al final de los dos partidos. Así gane el City, no lo vería tampoco ya clasificado, ni diría, ya está, no, no, no. Al Madrid siempre hay que respetarlo. Yo esto no lo respetaba mucho, pero después de ver esa Champions que ganó, creo que fue la última, ¿no? Que los goles caían del cielo realmente, volteaban los partidos así con una cosa alucinante, ¿no? Metían dos goles en un minuto, ¿no? Siempre me acuerdo ese partido contra el Manchester City fue, ¿no? Que metieron dos goles en un minuto. Al City, no estamos hablando del PSG ni al, no sé, pues al Porto, no, 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 al City. El Real Madrid le metió dos goles en un minuto. Entonces, hay que tener cuidado con ese equipo. Pero, no, esto se define en la revancha, no, no ahora. Pase lo que pase en la ida. Pienso que jugarán como equipo chico, apelando a la velocidad de Vini, ya que yo creo que la posesión del balón va a estar totalmente del lado del Manchester City. Pero el Manchester City, a diferencia de, creo que ya aprendió Guardiola, yo creo que toma un gol de ventaja y esta vez se tira atrás. Normalmente el City de Guardiola en Champions hace un gol y sigue yendo para adelante, como es el Liverpool ahora, ¿no? Hace un gol y sigue yendo para adelante. No, yo creo que el City ya aprendió la lección, porque ya le ha pasado, sobre todo con el Real Madrid. Consigue un gol y a manejar el partido. Hacer el plan H que le encanta tanto hacer a Guardiola muchas veces, que la circulo, rotación de pelota, la tiro para atrás, reseteo la jugada. Antes no era así, ¿eh? Guardiola ha aprendido de los golpes. Walker está lesionado, sí. Sería de tú a tú, sería un suicidio. Yo creo que el City va a dominar el partido, pero no va a salir desesperadamente a buscarlo. Vamos a ver si pone De Bruyne. Yo no sé realmente cuándo lo. No, hasta ahora no acierto. ¿En qué partidos él decide ponerlo y en qué partidos no? Una vez lo puso, hace poco, lo puso contra un equipo de la tercera división, en la Copa FA, lo puso.
el día que metió 5 goles Haaland, y casi todos fueron pases de De Bruyne. Ese es un partido que no era para ponerlo. Y después he visto partidos importantes en los que no pone a De Bruyne. Entonces yo no me atrevería a asegurar si lo va a poner esta vez. No, es difícil predecir el 11. Predecir el 11 de Guardiola es bien difícil, porque siempre te hacen unos dos cambios sorpresa. El teniente Dan, Carlito, según tu opinión, ¿qué pasó con la liga italiana? El gran calcio que era antes, ahora da sueño ver sus partidos. Lo que pasa es que la liga italiana era siempre la que más se veía, cuando todos los partidos eran a la misma hora, me acuerdo. Y la liga inglesa se veía poco, ahora se ve mucho más. Entonces, claro, ya después de ver la liga inglesa ya todo te sabe a poco. Yo creo que es eso. Antes había mayor familiaridad con la liga italiana y hasta con la española. La liga inglesa no sabía tanto. Con la aparición de las nuevas plataformas, del cable, en fin, creo que ahora ya todo nos parece mediocre al lado de la Premier, ¿no? La Premier es espectacular. La Premier es, tú dices, como el 95, el 90% son tan buenos, ¿no? Cómo controlan la pelota, ¿no? Parece que tuvieran un imán en los chimpunes, ¿no? Cómo la bajan, ¿no? Y en velocidad, porque no es un pase, pues, que te lo tiran así como en la liga peruana, ¿no? La pelota va lentamente a tus pies, ¿no? Cambios de frente, ¿no? O cambios de orientación, como se dice ahora, de extremo a extremo, y el otro viene y recibe la pelota, ¡pam! Como pegada al pie, ¿no? Como si tuviera un imán. Eso no se ve en otras ligas. Y todo es en velocidad. El control en velocidad es una cosa normalizada en la Premier. No sé si en las otras ligas sea realmente así. A ver. Ajá. Fossati garra. Uruguay, sistema 352, nos llevará al Mundial de Estados Unidos. Ojalá, hermano. De verdad, ruego para que tus palabras sean proféticas. ¿Qué más quisiéramos que ir al Mundial? A mí Fossati me parece un muy buen entrenador. Le critico cosas, ¿no? Tiene sus demonios, ¿no? Escondidos, tiene sus cosas. Ayer dije, yo creo que debieron buscar un poco más, tener una baraja de posibilidades y no irse a una de una, ¿no? Pero aún así, Fossati me parece un buen entrenador. Ojalá que nos lleve, ojalá. La gente se lo merece. Esa gente sufrida que paga cualquier precio por ir a ver Perú-Nicaragua, por ver Perú o República Dominicana, es una gente llena de fe. Es gente que verdaderamente, más allá de si grita o no grita en el estadio, porque eso ya depende de otros factores, es gente que sueña con llegar al mundial. Es la gente que después viaja y se va al mundial. Y no son ni 5.000 ni 10.000, ¿no? Son muchos más. Ojalá, por todos ellos y por los que no van también, ojalá que Perú vaya al mundial, porque de verdad aquí yo sí creo que este es un país muy futbolero. Muy futbolero. Y la gente merece ir al mundial. El sistema no sé si lo merece, ¿no? Lozano no lo merece. Los clubes que hacen tan poco por el desarrollo del fútbol no lo merecen. Hay futbolistas que no lo merecen, pero igual van. Pero sí, ojalá que vayamos. Estamos en buenas manos, pero el cirujano llegó tarde, ¿no? Porque estuvimos en manos de un chamán. Esa es la realidad. Y yo creo que el milagro está complicado. Joaquín Libertad, esta temporada, los números de Vini, 18 goles y 8 asistencias. Julián, 16 goles y 12 asistencias. Como dato extra, Vini le anotó al City y Julián también le anotó al Madrid. Yo no sé si lo ponga a Julián en este partido, ¿eh? En el de visita, por lo menos. En el de local, tal vez. Pero no sé. Porque de alguna manera es
jugar con, aunque no lo parezca, pero uno a simple vista dice jugar con dos delanteros de área. Hoy Julián, su naturaleza es ser delantero de área, que lo ponga en otras posiciones. Entonces, Haaland y Julián para un partido de visita ante Real Madrid, no creo que jueguen los dos. Yo creo que lo puede poner en la vuelta. Ahí sí. En este partido no creo. Fucking Libertine, sobre hinchadas, las de Europa del Este son bravas. En Occidente, los hinchas del Celtic, ah, esos son bravos. Y del Glasgow Rangers, son bravos. Sí, esos son bravos. Hay muchas historias. Andan con machete, literalmente hablando. ¿Qué? ¿Qué son ronderos? ¿Cómo que andan con machete? ¿Allá? ¿Machete? Eso sí no he visto. Gaby Rey. Y ahora cambió el Perú por Chile. Gareca. Es por eso que mucha gente no se lo perdona a Gareca. Peor va a ser si nos elimina. Todavía tiene un porcentaje de gente que lo quiere, pero si nos elimina del Mundial y de la Copa América, pongamos que Chile nos elimine de la Copa América y que después Chile vaya al Mundial y nosotros no. Va a ser terrible. Giovanni Dos Santos fue el segundo mejor del Mundial ese que te digo, donde Chanchito Williams fue el mejor jugador del mundo del Mundial. No, no sé. Pero Chanchito Williams vino, pues. Ya venía de vuelta. O sea, ya estaba en equipos así, parias. Tenía 30 años, ¿no? Pero lo trajeron acá y no lo botaron. En ese entonces se podía, ahí sí, en ese entonces sí, ustedes podían decir que lo voten, que se vaya, porque ahí te ibas calato, no me tienes que pagar todo, ahí no había gremiación, no habían esas vainas. No, ahí el jugador no rendía, te vas. Tu contrato. Pero ahora a mí me da mucha risa cuando dicen, tienen que votar. ¿Para qué lo vas a votar si tienes que pagar todo? Ahora tienes que pagar todo. Entonces, ¿para qué vas a votar a un jugador, no? Así como dicen, hay que votar a Dorregaray. ¿Para qué lo vas a votar a Dorregaray? Así no haga ni un gol en lo que resta del año. Igualito le tienes que pagar. Así como le tuvieron que pagar a Jacob. ¿O ustedes creen que Jacob se fue gratis? Le tienes que pagar. De repente te puede ceder un par de meses, ¿no? Pero igual, le tienes que pagar todo. En ese entonces sí, por eso venía un montón de paquetes, porque no servían, los botaban. No, fuera. Jugadores que inclusive en su momento habían sido buenos. El Peque Benítez, por ejemplo, había sido un jugador de la selección paraguaya. Vino a jugar aquí a Universitario, que estaba recontra roto. El primer partido que jugó, se demoró un montón en debutar. El primer partido, 10 minutos, lo tuvieron que sacar en camilla porque no podía ni caminar. ¿No? Ahí lo echabas nomás. No, pero que denme algo. No, no, te vas. No. Ahora ya no se puede. La FIFA no lo permite. En ese entonces la FIFA era mucho más permisiva. Pero la FIFA estaba en pañales en ese entonces. En los últimos 30, 20 años el fútbol ha cambiado mucho. Y no habían agremiación, solamente se conocía la de Uruguay, la mutualista que le decían, ¿no? La mutualista de Uruguay. Esa era la única que había en Sudamérica. Después ya los demás jugadores se avivaron y dijeron, oye, esto lo podemos hacer acá también, ¿no? Y es así como Manacero hizo acá la SAFAP. Así fue. Fucking Libertine, Gareca, un excelente trabajo en las eliminatorias. Comparto plenamente. Rusia 2018, total mérito suyo, pero en las eliminatorias de Qatar fue Cueva dependiente. Es verdad, el día que Cueva desapareció, Perú se hundió. Pero ojo que Perú quedó quinto igual. Y sin los puntos de Bolivia, como para que no digan, ah, pero quedó quinto igual. O sea, Perú nunca desapareció. Perú igual logró victorias muy importantes en eso. Lo que pasa es que en el último partido ahí se desintegró, se desarmó, se convirtió en estatua de sal, ¿no? Así como en la Biblia. Gareca se convirtió en una estatua de sal. No, no, ahí todo salió mal. Todo. Todo. Y perdimos la clasificación. Errores de él. Pero las dos campañas fueron muy buenas y son méritos de él.
Fucking Libertad, no lo culpo porque no había más, no había. Yo, hay algunas cosas que yo creo que sí pudo haber. Por ejemplo, ese partido jugó Canchita González. El otro día me hicieron acordar. No me acordaba. Es un partido tan importante. No, no, no. Canchita González no lo puedes poner en un partido tan importante como ese. O sea, ahí necesitas jugadores con más temperamento. Además que Canchita González, porque yo siempre digo, hay jugadores pecho frío que son insustituibles. Pero Canchita González ni siquiera, o sea, nunca le he visto un gran momento con la selección. No lo puso a Flores, que había sido determinante en muchos partidos, y Flores además no necesita jugar bien muchas veces para hacer un gol. De hecho, entró en el segundo tiempo y la pelota más cercana al gol fue el cabezazo suyo que fue al palo. Si esa pelota entraba, estaríamos en otra historia. Hubiéramos ido al Mundial, no tengo duda. No hubieran empatado de ninguna manera los australianos. Pero bueno, así pasó, pues. Así hemos perdido varias clasificaciones del Mundial. Varias. Situaciones de casi casi que no se dieron, que si ese casi casi se daba, clasificábamos. ¿No? La de Gareca, el gol de Argentina, faltando 8 minutos. En el. Esa no la, yo no la vi, pero igual la del 73, que estaba. Teníamos un arquero sin manos, y aún así, en el partido extra, estábamos ganando 1 a 0 y Scarone sacó a Cubillas y ahí nos voltearon el partido. Ha habido situaciones donde hemos estado a un tris de ir al mundial y no lo ha sido. Esta es una de las más cercanas. New Fancy, ya me parecía raro que hable más de nuestro Melgar. ¿Por qué? Por lo que dije, de que había jugado el partido. Jugué el partido porque tenía confianza en Melgar, pues, ¿no? Pero no le dije ayer también, ayer, pues, ayer me vi tres partidos. Me vi el de Vallejo con Comercio y ahí sí no había jugado nada porque ese partido podía pasar cualquier cosa. Lo que pasa es que en el partido de Melgar, eso yo me enteré a última hora. Me enteré que no habían reemplazado al técnico y que estaba dirigiendo Sotillo. Dije, si está dirigiendo Sotillo, ese equipo no puede, es imposible que saque un punto, dije yo. No, que con el Canguro Ferreira, pues Canguro Ferreira habrá tapado bien pues en sus mejores momentos, pero tampoco pues el Canguro Ferreira es entrenador, ¿no? Y Melgar tiene un equipo que a esos le da vuelta fácilmente, ¿no? O sea, hay otros con los que sufre, pero a esos equipos así, tipo Chancas, además venía de perder un montón de partidos del Chancas, ¿no? Estaban peleados los dirigentes con los jugadores, les habían dicho que se tiraban para atrás, y el partido lo va a ganar, tranquilo. Encima, votaron un jugador del Chancas. Yo dije, inclusive, hasta pensé mal de los Chancas, ¿eh? Cuando vi tempranito le votaron un jugador. Dije, esto ya está arreglado a mi favor. Dije, no hay nada que hacer, ya está. Y con 10 hombres le empataron el partido. Bueno, ya está. El teniente Dan, saludos Carlitos, llegando y dejando mi sabroso like. Gracias, teniente Dan. Gaby Rey, eclipse solar mañana. Los colegios proveerán de lentes especiales para los chicos del colegio. Gran expectativa. ¿Y después hay que devolver los lentes o ya te quedas con ellos? Porque acá hubo una época, no sé si se acuerdan, duró poco, ¿eh? No sé por qué, porque era tecnología pura. Que en los cines había funciones 3D y tú entrabas a la función y había. En una caja había una señorita con los lentes. Entonces tú entrabas y te daban tus lentes. Veías la película y al salir te volvían los lentes. Pero había un montón que se tiraban los lentes. Al final faltaban lentes. Creo que por eso dejó de existir. Ya no hay, creo, esas películas donde. Estoy hablando de hace 4 años, 5 años. No estoy hablando de épocas remotas. Era para ver películas en 3D. Tú te ponías los lentes y veías una cosa pues alucinante. Ya no hay eso, ¿eh? Ya no, me has hecho acordar porque dice que van a proveer de lentes. ¿Después los tienes que devolver o ya te quedas con los lentes? Como en Estados Unidos hay plata, seguramente ya te los regalan, ¿no? Fucking Libertine. Los famosos, ¿y ahora qué van a decir? Se creen que una flor hace un jardín. Ah, por lo de Serna.
Eso es un caso para confirmar todavía, pues, ¿no? Por un partido que ni siquiera lo ganó, ¿no? Decía, porque si hubiera, el Tunche, bueno, hizo dos goles, bueno. Yo el Tunche sí nunca, pero supongamos que yo hubiera dicho, el Tunche es una estafa. Entonces te hace dos goles en un partido internacional, ahí te puede hacer retroceder un poquito, ¿no? Sobre todo si ha ganado el partido. No es el caso. Porque yo, el Tunche, a mí me parece que siempre me ha parecido que dentro de lo que hay es más que los otros que están presentes ahí. Pero en el caso de Serna, hizo un buen partido, pero falta ver todavía el global de la Copa, ¿no? Si no, Manzaneda también hubiera sido un super crack. Y Manzaneda no pasó nada después. Daniel Yucra, un rayo, ese es otro caso también, ¿no? Ese es otro caso. David Valdés. Saludos, Carlito. Aquí presente con mi poderoso like, like, like. Gracias, David. El teniente Dan. Carlito, según tu opinión, ¿qué pasó con la... esto ya lo hemos visto. Fucking Libertine. Su fútbol conservador aburrió. Los tiempos son otros. El fútbol moderno es otro. A mí el fútbol italiano siempre me ha parecido aburrido. Nunca me ha parecido una gran liga. La veía porque era una de las pocas oportunidades que existían de ver fútbol internacional. Pero la liga italiana... La Juventus de Boniek y Platini por ahí da espectáculo, pero después no recuerdo un equipo, no, el Milan, ¿no? De Gullit, pero después equipos italianos que desde lumbre, no. Y los italianos siguen lo mismo, hasta en la forma de gestionar sus clubes. Diego Lozano, Mister, ¿cómo se imagina usted el fútbol de acá 50 años? No sé, seguramente con cuatro tiempos en vez de dos, con los arcos más grandes para que haya más goles, seguramente, ¿no? Con este sujeto que, si Vatnino se queda mucho tiempo, va a terminar de deformar el fútbol. No sé. El otro día nomás estaba viendo cómo será el mundo en el año 3000. Es alucinante, dice, todos los cambios que van a haber, ¿no? Que nadie se va a enfermar y que todos los cuerpos van a ser perfectos. Y una serie de cambios más que no me acuerdo, pero no sé. ¿Para qué adelantarnos tanto si no lo vamos a ver? Me refiero a lo del 3000. Fucking Libertine, Mister, ¿cuáles son sus expectativas? Esto ya está. Esto también. New Fancy, señor. Como la vez que Melgar enfrentó y New Fancy a Municipal de local y le arruinó su apuesta con ganancia de 1.000 soles. Estaban los partidos de Colo-Colo. No me acuerdo de ese partido, pero debe haber pasado. Estaban los partidos de Colo-Colo y no sé qué más. Qué terrible es Melgar. Yo me acuerdo una vez el Municipal, eso sí me acuerdo una vez, Municipal, lo dirigía el Chino Rivera. Estaba jugando con Ayacucho acá en Lima y Ayacucho tenía 9 jugadores. Y me faltaba ese partido más, tenía que Municipal ganaba Ayacucho con 9 jugadores. Y Ayacucho en la última jugada lo empata. De esa sí me acuerdo, clarito. Eso, no, yo no, estaba, me acuerdo que yo estaba de viaje, no, estaba dentro del Perú, pero estaba de viaje. Y vi eso y dije, ¿cómo se puede ser tan basura? Dije yo. ¿Cómo se puede ser tan basura? ¿Cómo un equipo con 9 te va a empatar? Que mantenga un resultado con 9, de acuerdo, ¿no? O sea, te botan 2 jugadores y tú estás ganando 1-0, mantienes el resultado porque te tiras atrás y te defiendes pues con uñas y dientes. Pero que con 9, te quedas con 9, estás perdiendo 1-0 y lo empates. Miento, no era Ayacucho. Yo estaba en Ayacucho, el partido era Municipal Yacoabamba. En la época que jugaba Valera, pero Valera creo que no hizo el gol. Con 9, Yacoabamba le empató a Municipal. En el último minuto. Increíble. Así como esto. Bueno, esto no ha sido tan escandaloso, pero igual. ¿Cómo te empatan los chancas si tenías todo el partido ganado? Increíble. Así pasa. A veces también que ganas así también. New Fancy, señor. Ya está.
El mejor de la historia, ese eclipse solo se verá en ciertos lugares de Estados Unidos. Debería hacer que los mensajes ya aparezcan en la pantalla, se ve acá. Lo que pasa es que quien ve todas esas cosas es mi hijo, y mi hijo está trabajando fuera de Lima. Está en el interior del país. Viene de vez en cuando, ¿no? Pero entonces, antes cualquier cosa yo le decía, oye, esto se puede hacer, ahora es más difícil. Igual cuando tengo un problema de larga distancia a control remoto, él entra acá en la pantalla y lo resuelve. Pero eso ya es un trabajo más elaborado. Igual voy a verlo, ¿no? Que los mensajes se vean en la pantalla. Está bien, voy a tomarlo en cuenta, porque hace tiempo lo quiero hacer, sí, es cierto. El mejor de la historia, en los 80, la liga italiana mandaba, era la Premier de hoy, pero el fútbol era otro fútbol. Las canchas inclusive eran malas, se veían canchas barrosas, ¿no? Los italianos son lo más parecido en Europa a los uruguayos. Los uruguayos, mientras peor es la cancha, más posibilidades tienen de ganar. Los italianos eran iguales, ahora ya no, pues ahora ya los italianos ya han cambiado. Por cambiar es que ahora no van a los mundiales. Pero yo me acuerdo del fútbol de los 80 en televisión, las canchas eran lamentables, realmente lamentables. Tengo un super chat, vamos a revisarlo. Gracias por tu super chat, Víctor Tapia. Dice, Carlos, buenas noches. Me sorprende que después de 3 horas siga el programa. 3 horas van ya. 9 y 20, no. Partido terminado 5, 3 horas mañana de programa. Eso demuestra pasión por tu trabajo. Pasión debe haber, ¿eh? Porque no me he dado cuenta de que ya van 3 horas, más de 3 horas de programa. Al comienzo hacíamos 3 horas de programa, pero ahora ya no. Ya, ¿en serio van 3 horas de programa? Voy a revisar, ¿eh? Qué raro. Ya, gracias a todos. Bueno, me has hecho acordar. Igual son las 9 con 21. Gracias a todos por haber sido parte de... No, pero estábamos a oscuras cuando... Yo he dicho buenas noches cuando empezó el programa. ¿Estás seguro que más de 3 horas de programa? Ahora voy a mirar. Ahorita me sale eso acá. Bueno, hemos terminado el programa de hoy. Así que espero que tengan un buen final de domingo. Voy a ver Cuarto Poder, Fútbol en América y todos esos programas que me aclaren las dudas respecto a muchos temas deportivos y no deportivos. Nos vemos mañana. No se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de marcar la campana, de darle like al contenido de hoy, a los que miren después. En el botón unirse está Apuesto por ti. Mañana tenemos Apuesto por ti. Hemos tenido también una gran cantidad de aciertos en este programa. En la edición 118, mañana es la 119, así que nada, invitarlos para que nos acompañen también en nuestro programa de membresías. Mañana tenemos nivel Messi, nivel Neymar. Mi cuenta Twitter es CarlosU67. A los moderadores, muchas gracias por haber estado en el programa. Sí que ha estado largo el programa, realmente. Y nada, las gracias como siempre y nos encontramos mañana. Ya saben, Sporting Cristal nuevamente es líder del torneo, ganó. Ganó también Universitario, los dos se mantienen firmes, no pestañean en la pelea por el título de la apertura. Y esta semana tenemos Champions, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Paolo va a jugar con Vallejo ante Independiente Medellín, no hemos hablado de eso, ¿no? Paolo va a jugar también a nivel internacional en el extranjero, así que veremos también cómo le va. Un abrazo para todos. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Que estén